Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos. Dandy Precious Metals. Les saludamos con todo afecto, con el entusiasmo de siempre, una mañana un tanto fría aquí en la ciudad de Cuenca, en este martes 7 de mayo 2024. Nos aprestamos a desarrollar en los 120 minutos siguientes el espacio para tenerles informado, para actualizar el tema político, el tema local. Estamos justamente listos para desarrollar una jornada intensa de lo último que pasa a nivel de nuestro querido Ecuador. Vamos a ver si es que tenemos una entrevista por confirmar con Andrés Páez en pocos minutos más para tratar el tema político. Me permito primeramente saludar a nuestros compañeros, a nuestra estructura comunicacional. Les saludo cordialmente a Radio y Televisión Espectáculo, a su principal 8 Vintimilla, que ya está con nuestra señal para emitir esta jornada de opinión y de comentarios. También se une en este momento Radio Tropicana de Cuenca, que también a través de su principal, Fernando Pino, se enlaza para la señal. Y nuevamente, pues el saludo cordial para quienes están ya con la sintonía de Radio Gualaceo en 1410 kilociclos en amplitud modulada, igualmente en sus señales a través del internet. Saludos a Luis Lucho Huaraca, ¿no?, que es su gerente principal para generar este espacio de información. Como siempre, vamos a desarrollar también este servicio para más medios. Está también Radio Limón, Radio Lausí, para esta cobertura que llega desde Cuenca, Ecuador, para todo el continente, para todo el país, para la ciudad de Cuenca, la provincia de la Azuay y sus diferentes cantones. Vamos a comenzar, como siempre, generando varias opiniones. Hoy me he topado con un folletito de nuestra biblioteca para ver, y me ha llamado mucho la atención. Voy a tratar de leerlo, lo descubrí hoy en la mañana, un libro que se llama, un folleto, Bravura de los Ríos de Cuenca, así se llama esta publicación. Ahí ustedes pueden ver esta publicación que trata la historia de los ríos de la ciudad de Cuenca y llama poderosamente la atención estudios, por ejemplo, de un científico, el doctor Octavio Cordero Palacios, que habla justamente en torno a la bravura de los ríos de la zona, de esta región. Dice que los cauces del Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara han sido de una agresividad histórica increíble, ¿no? Lógicamente, me voy a permitir leer para hacerles de pronto en los próximos días un resumen, pero hay historias importantes de la bravura de los ríos, de lo que ha causado justamente, pues, en épocas pasadas, en épocas históricas,
Aquí dice, por ejemplo, el Tomebamba, así llamado desde la época incaica, también denominado Julián Matadero, así llamado vulgarmente por haber estado en sus orillas el matadero o camal municipal. Miren ustedes, ¿no? Es interesante. El verdadero nombre actualmente, lógicamente, es el río Tomebamba, pero históricamente, hablamos hace, 250, 300 años posiblemente, el Julián Matadero, ahora el río Tomebamba, servía justamente para el trabajo y era el matadero camal municipal. Pero evidentemente aquí se hace una referencia interesante, incluso pues se manifiesta algunos espacios o algunas épocas en donde la bravura de los ríos de Cuenca han causado lógicamente mucho daño a nuestra ciudad. Bueno, qué interesante, ¿no? Y habrá la oportunidad de leer un poco más, ¿no? Es evidente que también sobre el tema de las sequías hay mucha información. No se han dado épocas de sequía en los últimos años. Esto es parte de épocas pasadas. No solamente es el medio ambiente, el calentamiento global, el daño que se hace a los páramos, sino, lógicamente, eso tiene una incidencia también a nivel del continente. Bueno, comencemos con Fernando Villavicencio. Hoy se cumplen 272 días de este crimen. El 9 de agosto se va a cumplir el primer año. Hay una audiencia para este próximo 14 y 15 de este mes de mayo, en donde se van a conocer algunos temas importantes. Quiero recordarles que están pendientes algunas situaciones que se quieren conocer a nivel de nuestro país. Por ejemplo, una de las inquietudes que tenían o que contenían o que contienen los dos teléfonos y una tablet del señor Jorge Glass. Le tengo una admiración a Jorge Glass por un lado nada más, ¿no? La persistencia en querer insistir en que es un perseguido político. Es decir, se ha llegado a convencer tanto que él cree que es un perseguido político, ¿no? Ya les voy a mostrar, hasta la señora madre le están utilizando para que demande al Estado ecuatoriano y le demande al presidente, y lo hace pues justamente reclamando de que su hijo es un perseguido político. Le reclama a México y lógicamente esto sigue haciendo pensar más mal que bien con respecto a su situación. Pero un tema que vuelve a tomar boga, porque ayer escuchaba al ministro de Energía su preocupación por la falta de funcionamiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Entonces uno se pone a pensar el razonamiento que hacía en su momento Fernando Villavicencio, que se fue junto a un par de parlamentarios a las instalaciones para verificar el estado de esta hidroeléctrica. ¿Cómo puede ser posible que, por ejemplo, la central hidroeléctrica Paute, que funciona ya más de 45 años, que ha sido sometida lógicamente a mantenimiento, siga funcionando? Y funciona bien, ¿no? Funciona bien. Y lógicamente es la segunda hidroeléctrica en el país. La de Paute genera 1.100 megavatios. Se supone que Coca-Codo Sinclair es la super represa, ¿no?, que tiene nuestro país, y que sin embargo funciona mal. Tiene 1.500 megavatios, está lleno de fallas, de fisuras, y permanentemente en su discurso Fernando Villavicencio insistía en que el Estado no puede recibir esta hidroeléctrica que costó 3.500 millones de dólares. Escuchemos en el recuerdo 272 días del crimen y de la muerte de Fernando Villavicencio. 18 de noviembre del 2016. Rafael Correa y Xi Jinping accionaron el botón de mando de Coca-Codo Sinclair. La Revolución Ciudadana nos dejó una obra con un sobreprecio de 1.000 millones de dólares. Hasta hoy la central le ha costado al país 3.300 millones, 2.700 para construir la central y otros 600 por el sistema de interconexión. Resultó una obra tan cara porque el gobierno de Rafael Correa incrementó la potencia de la central a 1.500 megavatios.
justificación. De Coca-Cola, síguele nomás pasando, porque allí hay datos interesantes. El tema es que, si tenemos audio, le sacamos nomás, ¿no? En todo caso, el tema es que esta hidroeléctrica, que evidentemente va a cumplir, todavía no cumple 8 años y tiene muy serios problemas y no está funcionando. Lo que se vuelve a comprobar, ahí están los sabios, ¿no? En aquella época que mostraban la central, ¿no? Y miren ustedes que en el tiempo, cada vez y en cada inspección encontraban más problemas, hasta se descubrió, hasta que el último informe que justamente hizo Villavicencio fue de 17.890 fisuras. Ustedes ven allí el recorrido, está Fernando Villavicencio con un casco blanco, ahí está, ¿no? Él fue personalmente y le acompañaron, entiendo que un par de parlamentarios, hacer esta visita y esta obra, que hay gente que aplaude, ¿no? Hay gente que aplaude, hay gente que, carambas, en su fanatismo, sigue creyendo que esta obra fue una maravilla. No está funcionando, y es grave, ¿no? Es decir, son temas que yo diría incluso los medios de comunicación deberíamos amplificar más, porque no puede ser posible, queridos amigos, que una obra de 3.500 millones de dólares con sobreprecio, mal hechas, una obra que tiene muchas dificultades, carambas, como usted, no sé si hay audio, no, póngale nomás, ¿no? Porque me parece interesante la explicación que se está haciendo visitando esta hidroeléctrica. A ver, ¿hay audio? En 2012, la fiscalizadora mexicana no cumplió con el control de calidad y permitió que el acero de la China ingrese al país sin cumplir con la norma ASME 8. Esteban Albornoz y Jorge Glass autorizaron el ingreso de los materiales. En 2014, cuando Jorge Glass era vicepresidente, se autoriza la instalación de los distribuidores. Los asambleístas Fernando Villavicencio y Pedro Velasco, como parte de las investigaciones del caso en la Comisión de Fiscalización, visitaron la casa de máquinas de la central y verificaron más de 800 fisuras en el distribuidor número 6. Después de 10 años, por primera vez, una autoridad de Coca-Cola Sinclair reconoce que los materiales utilizados por Sinohidro no estaban homologados para construir 8 distribuidores. Los caracoles llegaron con fisuras de origen desde China, pero Sinohidro niega su responsabilidad. Eso que los plagas de acero utilizan para el distribuidor cumple con los requerimientos. En su delante, los representantes de Sinohidro y Carvin están diciendo que sí cumplían las especificaciones. No cumplían. El acero que vino es un acero estructural para hacer vigas, para hacer puentes, para hacer estructuras de edificios. El material no cumplía la especificación y el tema de la estructura. Entonces, no cumplía con el requerimiento para hacer envases presurizados. El conflicto por las fisuras entre SELEC y Sinohidro llegó en mayo del 2021 a la Cámara de Comercio Internacional. Las autoridades de Coca-Cola Sinclair están decididas a hacer cumplir el contrato a Sinohidro. No recibirán la obra hasta que desaparezcan las fisuras, no con más remiendos y soldaduras, sino con la garantía de que la central dure al menos 50 años. Que se reparen los distribuidores bajo otra alternativa que no es simplemente la soldadura y que garantice los 50 años de vida útil de la central. Bueno, miren ustedes, se hablaba en la última parte, 50 años de vida útil. Yo tengo que, personalmente, estando al frente de este medio, hacer mi trabajo, que es no de sentarme a leer un periódico o posiblemente solamente contar la noticia. Creo que la idea es comentarla, analizarla, ¿no? Porque, lamentablemente, el periodismo, digo yo, va perdiendo fuerza en el sentido de que, lamentablemente, el trabajo tanto de investigación o de someterse a la autoridad ha sido lo que está prevaleciendo. Y esta obra de 3.500 millones de dólares
No puede ser de que se la deje pasar. Ustedes en una parte escucharon y se mencionaba que Esteban Albornoz y Jorge Glass estuvieron presentes. Y pensar que todavía hay gente que le pone en un altar a Jorge Glass, ¿no? Por supuesto, él es el que está generando esta situación. Y miren ustedes en este reportaje del recuerdo, ¿cómo puede ser posible? Solamente vamos con situaciones. Más de 17.900 fisuras, ¿no? Analizadas por sector, ¿no? Es decir, la obra no está bien hecha. El señor Lasso, la pregunta es, ¿actualmente el actual presidente recibió esa obra? No la ha recibido, ni la debería recibir. Se debería solicitar y además buscar a todos los responsables de este daño que se le hace a nuestro país. Una vez más, no es que hace falta dinero, el dinero se lo mal utiliza, se hacen contratos extraños, se hacen contratos sin priorizar las necesidades del país y luego nos estamos quejando. Coca-Cola Sinclair es una estafa para el país y si es que el señor presidente actual no la ha recibido, no lo debería hacer igual. El señor Lasso, el anterior presidente, tampoco quiso decir recibo o no recibo, dejaron pasar y eso me parece que es grave porque entiendo que hay un tiempo límite en donde la obra genera garantías. Y de lo que, pero miren ustedes, es una obra para 50 años, ¿no? Y hasta el momento, desde el día de la entrega, 16 del mes de noviembre 2016, han pasado exactamente menos de 8 años y la obra no sirve, así de simple, la obra no está funcionando. Este momento está siendo apagada y es la provincia de La Suay con sus centrales hidroeléctricas la que en este caso está solventando para que no hayan apagones en el país. Nuevamente, Azuay es un bastión en este momento, porque las centrales tanto de Paute como la central sopladora Mina San Francisco y Mazar, que generan un poco más de 1.900 megavatios, son la fortaleza de la generación eléctrica a nivel de nuestro país. Y está funcionando, como dirían, a toda máquina, porque hay lluvia, ¿no? Porque en este momento las represas o las presas han generado una generación o la cantidad de agua que se han acumulado, están permitiendo de que en esta semana no tengamos apagones y que se vuelva a generar en el transcurso de la próxima semana, dependiendo que si llueve o no llueve, se genere la incertidumbre. Así es que ya es hora de que seamos como ciudadanos, no solamente como medios, nosotros transmitimos lo que está pasando, les estamos contando lo que está sucediendo, pero es el pueblo que tiene que empeñarse un poco más en no ser a veces tan duro con el periodismo, con los medios de comunicación que están transmitiendo justamente estas situaciones. Yo he tenido ya, o hemos tenido en varias ocasiones, agresiones, defendiendo lo indefendible. Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que un sector de la población defienda a quienes son parte de estos ataques, de este saqueo, de este daño a la economía del país a través de la construcción de obras mal hechas que tienen en el fondo la intención de robarse dinero, de llenarse los bolsillos en perjuicio de todo un territorio nacional? Quienes hacen ese daño merecen una cadena perpetua, créanme, ¿no? Porque miren ustedes, me he quedado ayer impresionado viendo que Coca-Cola Sinclair no está funcionando, no llega a cumplir 8 años de funcionamiento y hay problemas en su equipamiento, hay sedimentos, hay la regresión progresiva que le llaman, que es que el río se va comiendo, hablemos así, parte de la zona, o el río va menoscabando la zona de las orillas y hay el riesgo de que esto puede llegar justamente a la central hidroeléctrica. Bueno, así es que así están dándose las cosas. El saludo cordial a Diego Pinos, un primo mío, está desde los Estados Unidos, le saludo cordialmente, le saludo a la distancia, también a nuestro buen amigo Dalton Panchana, que nos saluda desde Milano, Italia, dice, vivo fuera de la patria desde 1992,
Yo observo que poco o nada ha cambiado. La falta de educación sigue siendo el problema, ¿sí? Una buena parte viven en la ignorancia y por la falta de educación, y a eso se suma la corrupción y la inseguridad. Qué mejor ver desde afuera lo que está pasando en nuestro querido Ecuador. Las cosas, por supuesto, no están bien. Y usted dice algo puntual. Para que la sociedad cambie, tiene que educarse. Y tiene, además, yo diría, que fortalecerse ese proceso de educación en la casa, ¿no? De enseñar buenos modales, de enseñar ética, de enseñar moral, que hay que enseñar al hijo a que trabaje, a que no sea vago, a que lea, a que estudie, a que se forme, a que respete al ser humano, a que una forma de vida sea no robar, no hacer daño al prójimo, y eso se lo consigue solamente en la casa. Usted cuando se va a la escuela, al colegio, a la universidad, se forma para ser profesional, para llegar con ese conocimiento a formar parte de la sociedad y a servirla. Bueno, con ese tema, que es otro de los tantos daños que se hacen en el país, es evidente que estamos buscando mejores días para el Ecuador a través de la comunicación. Saludo cordialmente también a la gente que nos acompaña desde otros sectores. Ayer Patricio Maldonado, este es un comentario que también lo quiero hacer, que es el prefecto, más bien dicho, es el presidente de la Asociación de Municipalidades y es alcalde también de una de las provincias de la SUAY, de uno de los cantones, es el presidente del AME y reunió a la gente para una vez más quejarse, ¿no? En medio de que no se hace absolutamente nada por definir hacia dónde también se orientan los municipios con los recursos económicos, ¿no? Es decir, esto está generando ya una especie de reacción general por parte de la población. La gente dice, pagamos tasas, pagamos impuestos, pagamos contribuciones, al mismo tiempo hacemos este esfuerzo y la verdad es que los municipios se desarrollan de una manera muy lenta. El día de ayer, Patricio Maldonado, presidente del AME, manifestó justamente de buscar un mecanismo para que se solventen las deudas que tiene el Estado con el municipio, que suman 800 millones de dólares, con arcas que están casi al cero, las arcas del Estado ecuatoriano. Escuchemos qué es lo que dijo Patricio Maldonado, tomado de OnlyPanas, ¿no? Este es una página que nos permite utilizar su material. Buenos días, gracias por el espacio. No es nuevo para ningún ecuatoriano los difíciles momentos que estamos viviendo en varios temas, varias aristas que como autoridades nacionales y como autoridades locales nos ha tocado atender. Hace pocos días, como usted bien manifiesta, sufríamos temas de estiaje, racionamientos de luz, y hoy en algunas provincias del país con mayor incidencia sufrimos exceso de lluvias, hay estas precipitaciones que están comenzando a generar varios problemas. Hablar, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la provincia de Chimborazo, de lo que está ocurriendo en la provincia de La Suay, son algunas de las alertas de lo que estamos viviendo y de lo que se puede venir. Indudablemente, la situación económica para los municipios, para las autoridades locales, no es la mejor. Entendemos los esfuerzos que se hace por parte del gobierno nacional, sin embargo, no se ha podido todavía cubrir este déficit presupuestario y obviamente esto dificulta que nosotros podamos atender las necesidades de nuestra gente. Estamos siempre buscando dar respuesta en medida de nuestras posibilidades. Lastimosamente los recursos no alcanzan, lastimosamente la situación atípica que vive el gobierno nacional genera un efecto dominó y esto perjudica a los ciudadanos ecuatorianos. Intentamos hacer lo mejor posible que se pueda. Desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas hemos articulado algunas acciones, el tema de municipios solidarios, por ejemplo, para poder atender a varias familias que se encuentran en peor situación, familias damnificadas. Hemos articulado con diferentes niveles de gobierno y hemos también pedido que a través de esas articulaciones se puedan declarar algunos espacios en emergencia y se pueda generar mayor atención. Hemos promovido que se generen esta sinergia entre diferentes niveles de gobierno para poder, uniendo esfuerzos, de atender estas múltiples necesidades. Así es que esperemos que la situación no se complique, esperemos que en razón de lo económico también, ya de acuerdo al pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional, pronto se pueda tener los recursos de nuestro país para que a su vez
el gobierno nacional pueda transferir los recursos a los diferentes niveles de gobiernos de autónomos descentralizados, y esto obviamente repercuta en la atención a nuestros ciudadanos. Se venían desembolsando semanalmente, entiendo, por parte del Ministerio de Economía, dinero que adeuda el Estado ecuatoriano a los municipios. ¿Se está cumpliendo con esos desembolsos o solamente fueron las dos, tres primeras semanas y se suspendieron? O se ha cumplido con un compromiso que adquirimos, donde nos iban a desembolsar los recursos pendientes del mes de diciembre y también del mes de febrero. Lógicamente hay algunos meses vencidos, como el mes de marzo. Entendemos que en estos próximos días se va a generar ya los pagos, pero también hay que conocer que del mes de noviembre se debe gran parte de la alícuota mensual a los gobiernos municipales, que se debe también algunos saldos de los meses de septiembre y de octubre. Y obviamente esto genera dificultad en las administraciones locales. Hay algunos municipios particularmente que tienen 3-4 meses en algunos casos de estar impagos. Y estamos expectantes de que se pueda cumplir, de que se pueda obtener recursos por parte de multilaterales para que a su vez nos desembolsen a nosotros. ¿La deuda cuánto asciende a nivel nacional con los municipios del país? Bueno, bordea los $800 millones según nuestras cuentas, entendiendo de que no es expresamente lo que hace referencia al modelo de equidad territorial, sino también a varias competencias, como son ley 047, FINGAD, lo que son IVA, recursos por patrimonio, recursos de la ley amazónica o ley 010. Esto es un rubro alto que se viene arrastrando desde el año 2019 y obviamente intentamos o esperamos que pronto se pueda dar solución. Hay que pagarle a los empleados administrativos, a los trabajadores y obreros. Sin duda. Como autoridades locales estamos atravesando un momento muy difícil, no solamente hablando en el tema social, sino en lo económico. Varios municipios del país no han podido cubrir sueldos, no han podido cubrir décimos, no han podido cubrir también a proveedores. Y esa es nuestra lucha constante, entender, pedir al gobierno nacional que tenga esa empatía que necesitan nuestros trabajadores también, que finalmente son ciudadanos ecuatorianos. Así es que estamos en eso. Nos han planteado que apenas lleguen los recursos del Fondo Monetario Internacional, seguro también seremos razón de recibir parte de esos recursos. Y ojalá que pronto lleguen a nuestras arcas del país. Una crítica del presidente Noboa, al presidente del AME, indicando que era de creo y que porque era de creo estaban anunciando paralizaciones. Bueno, empezar diciendo que nosotros no tenemos ninguna afiliación política. En su momento fuimos parte de una alianza provincial, que sí, estuvo el movimiento político en mención, pero decirles también que la AME es totalmente independiente, autónoma en sus decisiones, y de que no es el presidente nacional de la AME quien toma las decisiones, sino más bien esto fue en un comité ampliado donde participamos los miembros del comité ejecutivo, los presidentes regionales, los presidentes provinciales, y en función de eso se tomó una decisión que entendemos le incomodó al señor presidente de la República, producto de un mal asesoramiento, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, pero también entendemos que es un impasse superado donde nosotros como municipios estamos enfocados más bien en atender las necesidades emergentes de nuestro municipio. Se superó el impasse, ya no hay reclamos. Así es, no hay reclamos. Pero queda la deuda pendiente con la que estaban reclamando. Estamos trabajando en eso, hubo compromisos de pago, se cumplió con esos 2 meses que hubo el compromiso y estamos expectantes de que se siga cumpliendo los siguientes pagos que se van venciendo también. Oiga, es la misma cantaleta, ¿no? Bien dice Dalton Panchana desde Italia, él está allá, carambas, un tiempo bastante largo. Él dice, yo veo que mi país no cambia nada. Ciertito es, cierto. Es decir, yo me pongo a pensar, ¿cuál mismo es el papel de un municipio, no? Es decir, toda la carga está en las espaldas justamente del Estado ecuatoriano. Toda la carga, ¿no? Le molestan los municipios, le molestan los sectores de la salud, de la educación, el transporte. Sí, el Estado es el encargado de manejar justamente y es el encargado además, ¿no?, de tener una especie de control, de una buena relación y de coordinación en un proceso que para mí no está funcionando. Los municipios, ¿no?, creo que también tiene que dar un giro con respecto a su funcionamiento, al uso de sus recursos económicos. En la Constitución de la República, bien o mal, habla del papel, ¿no?, de los gobiernos municipales, habla incluso de los gobiernos parroquiales, habla de los gobiernos provinciales, todo está aquí en la Constitución. Y si usted lee, lógicamente creo que hay municipios
que están generando recursos en buenas cantidades. El tema es que lamentablemente no se los están utilizando bien. Consecuentemente, con todo el respeto que merece Patricio Maldonado, que es el alcalde de Nabón y presidente de la Asociación de Municipalidades, le hago una pregunta. Él es presidente únicamente para reclamar que paguen lo que está debiendo el Estado. Porque un porcentaje, y hemos comprobado, yo veía, por ejemplo, el municipio de Quito tiene cerca de 29 mil empleados. Hablo del municipio, sus empresas y su corporación. El municipio de Guayaquil llega casi a 16 mil empleados. El municipio de Cuenca está cerca de 6 mil empleados, ¿no? Y si uno sigue analizando, no es que los municipios también tienen que depurar el uso de esos recursos económicos, y que ese es un tema que debería ser motivo de análisis, porque creo que también debe haber un límite para el gasto corriente. Lamentablemente esto no sucede. Hay municipios como el mismo municipio de Nabón, de la que Patricio Maldonado es su alcalde, en donde más del 55% se va en salarios. ¿Cuánto queda para inversión? Queda muy poco, ¿no? Igual, si uno revisa, y hemos dado esos datos, municipios de Gualaceo, municipio de Paute, municipio de Santa Isabel, todos superan el 50% de sus ingresos que son entregados por lo general por parte del Estado. Y además, de acuerdo a la propia Constitución, no están generando sus propias rentas. Yo creo que el Estado debería apoyar más a los municipios pobres, ¿no? Porque hay municipios muy pobres. Y la verdad que estos sí merecen apoyo por parte del Estado. Pero el resto, el municipio de Cuenca genera recursos por todo lado, ¿no? Son dineros que allí sí hay que pedir cuenta a la administración. Y hay que decir, señores concejales, ¿cuánto ustedes están avanzando en procesos de fiscalización? Un municipio de Cuenca coge harto dinero, ¿no? Y les hablo que incluso que lo que recibe del Estado es una cantidad, yo diría, baja, ¿no? En función a lo que recibe. Recordemos que el municipio cobra tasas, cobra contribuciones, cobra dinero de obras de interés general. Aquí en Cuenca pagamos absolutamente de todo, ¿no? Pagamos, ¿qué quieren? Alumbrado público, rodaje, ¿no? Parqueo tarifado. Estamos pagando, hay otro de la prefectura que también estamos pagando ahora para las matrículas, ¿no?, de los vehículos. Pagamos una cantidad de impresionante de dinero. Revisión técnica vehicular. Usted siga sumando. Hablo del tema de la utilización de su vehículo. Pagamos alumbrado público, mantenimiento de espacios verdes, limpieza de los ríos, limpieza de sumideros. Pagamos absolutamente de todo. Alcantarillado, pagamos, ¿no? Si le hacen o le colocan un basurero en su casa, cerca de su casa, también pagamos. Si le hacen un parque que se lo inaugura con bombos y platillos, como si la primera autoridad hubiese sacado de su bolsillo, también pagamos ese parque, ¿no? ¿Ustedes sabían eso? Consecuentemente, aquí en Cuenca se generan entre tasas, contribuciones, impuestos, no menos de 50 obligaciones que asumimos los cuencanos, y le convierten a Cuenca en la ciudad en proporción que más dinero genera a través de la ciudadanía. Por eso es que hay derecho al reclamar, ¿no? Por eso es que yo creo que no pueden ponerse molestos quienes administran una ciudad y una provincia cuando uno les reclama, porque es el dinero del pueblo. No es que incluso el Estado esté haciendo, tome, ¿cuánto le da el Estado ecuatoriano al municipio de Cuenca? Al año, 42 millones de dólares, 45 millones de dólares, que es una cifra irrisoria. Pero yo voy, insisto una vez más, que es hora que los municipios comiencen a aplicarse un poco, porque así, carambas, usted ponga un muñeco de trapo de alcalde, igual se siguen haciendo las obras. ¿Cuál es la diferencia entre alcalde y hacer un buen alcalde? La diferencia entre ser un buen alcalde y un alcalde no nomás es que un alcalde cualquiera que se cruza de los brazos y que dice voy a pasar 4 años, es que se siguen haciendo las obras que son de obligación del municipio, de etapa a etapa. Tiene que seguir haciendo alcantarillado, tiene que seguir haciendo el trabajo de agua potable, de ampliación de este tema. El municipio tiene que seguir manteniendo las calles, generando obras,
¿no? Asfaltando donde tiene que asfaltar, colocando obras de infraestructura. Eso no necesita de alcalde siquiera el municipio. La diferencia para una ciudad es que veamos un alcalde visionario que piense en las futuras generaciones, no en las futuras reelecciones, ¿no? Que piense en las futuras generaciones. Cuenca va camino al millón de habitantes, ¿no? Y Cuenca no puede bajar la guardia en el tema de un proceso de planificación que no hay, por más que se diga, no hay. Dígame un proceso de planificación. ¿Para dónde crece Cuenca? ¿Cuál es el proceso de recuperación de Cuenca en varios temas? ¿Qué se está haciendo para buscar nuevas zonas para un parque industrial? Nada. ¿Qué se está haciendo zonas de expansión para nuevos escenarios de vivienda en Cuenca? Absolutamente nada. ¿Qué se está haciendo para aprovechar la infraestructura que tiene Cuenca, por ejemplo, en el centro histórico, en donde viven 25 mil personas y podrían vivir 150 mil? Cuenca tiene casas abandonadas, fruto, lógicamente, del ahorro de mucha gente que tiene, y claro, el que tiene, uno no puede obligarle a que haga algo, pero sí puede exigirle, en este caso, a que actúe en función ciudadana y que comience a generar mejores días para la población. Bueno, así es que la Constitución, ¿no?, establece obligaciones. Estos temas debe la ciudadanía empaparse, ¿no?, y no esperar solamente lo que genera cierto tipo de reacciones momentáneas y que muchas de las veces no tienen importancia. Podría hablar de Mónica Palacios, ¿no? Y esto genera, por supuesto, interés en la ciudadanía. Es un poco, perdona la expresión, un poco de morbo también, ¿no? Y eso tenemos que cambiar, porque aquí está en la Constitución, los municipios tienen que aplicarse porque tienen tareas que determinan la ley. Por ejemplo, los municipios, los gobiernos municipales tienen 14 tareas y más que determinen justamente la ley, ¿no? Están todo lo que ejerce y que se relaciona con la planificación, con la preservación, con el desarrollo de la colectividad, con la generación incluso de recursos para el sostenimiento. Y hay municipios muy pobres que no están haciendo eso y están esperando la dádiva del Estado o de los municipios a partir de la descentralización. Bueno, también estuvo en esta reunión reclamando dinero Juan Cristóbal Lloret, que también va camino a un año como prefecto. Cumplen el 14 de este mes de mayo, un año, alcaldes y prefectos del país, y habrá que evaluarlos, ¿no? Escuchemos qué es lo que manifestó Juan Cristóbal Lloret con respecto a la situación económica de la prefectura de la SUAY. Bueno, en realidad desde los gobiernos subnacionales estamos planteando una serie de alternativas justamente ante la delicada situación económica que vive el país, como es la cooperación internacional y proyectos de inversión local, que signifiquen una alternativa también para poder cumplir con nuestro modelo de desarrollo sostenible. Y eso significa la posibilidad de poderles recibir en la querida ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en esta nueva cumbre de inversiones, justamente para poder concretar una serie de proyectos para los gobiernos subnacionales. Prefecturas, municipios, gobiernos parroquiales serán muy bien recibidos y, por supuesto, la cooperación internacional y grupos de inversores que estén dispuestos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué les interesa? Bueno, ahí tenemos cerca de 160 millones de dólares en proyectos. Hay proyectos viales por alrededor de 80 millones de dólares, hay proyectos de riego por alrededor de 10 millones de dólares. Y en la medida de las circunstancias que está viviendo el país a nivel energético, hay una serie de proyectos de generación eléctrica. En el potencial que tenemos en el Austro, uno de los principales potenciales que tenemos es el sector energético, precisamente la generación de energía. Y hacia allá también estamos apuntando como gobiernos subnacionales. Esta es una oportunidad, en realidad, para que tanto inversores como diferentes niveles de gobierno local tengan la posibilidad de conectarse a través de esta feria de inversiones. ¿La inversión debe ser privada o la inversión debe ser pública, la que necesita la provincia de La Suay? Creo que necesitamos trabajar de la mano los dos sectores, tanto público como privado. El sector público está pasando por un momento complejo, sobre todo con una serie de dificultades en el ámbito económico, de transferencias, de reducciones en las transferencias y de retrasos en las transferencias. Sin embargo, son oportunidades para poder sumar los esfuerzos, tanto en alianzas público-privadas que nos permitan buscar justamente ese tipo de modelos de desarrollo sostenible y apuntalar también a una de las dificultades que está pasando el país en este momento, como es el sector de generación de energía.
Pero nos dice hay retrasos. ¿Cuánto se le debe todavía, por ejemplo, a la prefectura? Bueno, a la prefectura de la SUAY estamos ya sobre los 9 millones de dólares. De 7 meses, prácticamente hemos tenido solo un mes de liquidez completa, que es el mes de enero, y el 80% del mes de diciembre. El resto está pendiente y octubre y noviembre nos pagaron en bonos. Es una situación muy complicada. En la historia de la prefectura o de las prefecturas no se ha tenido, digamos, este tipo de condiciones tan complejas. Bueno, yo aplaudo algo, ¿no? Nosotros actuamos en función, así como le hemos criticado a Lloret varias veces y creo que le hemos criticado bastante y sobre todo mucho en el tema político. Yo destaco algo que manifiesta él, no con esto que ya estoy cambiando de criterio, ¿no? Pero él habla de lo que justamente dice la propia Constitución. Él habla de gestionar cooperación internacional para el cumplimiento de competencias, ¿no? El artículo 263. Y la verdad es que esos pasos que se vayan dando. Miren ustedes, nosotros fuimos muy duros críticos del ex prefecto Paul Carrasco. Él hizo una propuesta ambiciosa, interesante, pero que estaba muy lejos de la verdad. Él propuso, por ejemplo, un parque industrial, ¿no? Un parque industrial, él proponía un poco más allá de la zona de Girón, hizo lanzamiento con bombos y platillos, con pieza, con lanzamientos en Quito, con lanzamiento en Estados Unidos, y no sucedió absolutamente nada. Pero la idea era buena, la idea era buena, pero veíamos difícil, sobre todo por el entorno en el que se estaba manejando. En todo caso, para las prefecturas, ¿no?, que son entidades que yo sigo dudando sobre si deben o no funcionar, creo que no deberían funcionar. Creo que más bien es importante que los municipios se fortalezcan más, que se fortalezcan más, que cumplan sus tareas, que son parte de lo que dice el COTAD y de lo que dice la propia Constitución. Pero es evidente que la prefectura, le veo a Lloret que se ha tomado, creo, un poco de distancia de su ya no parece tan revolucionario, ¿no? Parece que más bien, viendo el escenario en el que se desenvuelve la Revolución Ciudadana, parece que también ya se asustó un poco, ¿no? Consecuentemente, el tema significa o nos debe llevar a que la gente vaya evolucionando. Yo creo que los potenciales de la SUAY, de Cañar, de la región oriental, de la misma zona de la provincia del Oro, de Loja, que están cerca de la provincia de la SUAY, debería ser aprovechado, ¿no?, en el tema vial, en el tema productivo. Yo creo que hay mucho por hacer. Yo, al escuchar el tema eléctrico y al hablar, dice Lloret, del potencial eléctrico que tiene la provincia de la SUAY, aquí creo que hay históricamente, en los años 50 del siglo pasado, algo que yo no sé por qué, lógicamente, no se defendió. Azuay y el municipio de Cuenca tenían una planta de energía eléctrica, la segunda planta, la llamada de Miraflores, ¿no? Y la verdad es que esta situación que se presentó a nivel de la provincia de Azuay, evidentemente significó, hasta ahora yo busco explicación, ¿por qué se desprendió de la planta de energía eléctrica? Porque yo creo que parte de ese esfuerzo de los cuencanos y de los azuayos ha sido el hecho de, por ejemplo, en un determinado momento, tener a ETAPA como una empresa que generaba el servicio de telefonía, ¿no?, y que ahora ya prácticamente ha desaparecido. Era una competencia, propiedad, de una manera extraña, un gran logro de su época por parte del ingeniero Fernando Malo, ¿no?, que fue el primer gerente de ETAPA, y en época del doctor Ricardo Muñoz Chávez, ambos ya fallecidos, que ellos lograron, nadie sabe cómo, que le den a Cuenca una competencia de telefonía, ¿no? Igual, años atrás, el tema de energía eléctrica, que también pasó a manos municipales la planta de Miraflores. Miren ustedes que el Azuay por sí solo pudo haber sido realmente, pues, una provincia, no desprendiendo o dividiendo al Ecuador, ¿no? Yo no hablo de tales escenarios que son difíciles para un país que es pequeño, ¿no? Generar regiones autónomas es difícil, ¿no? Eso se puede hacer en países grandes, en países que tienen, yo diría, sobre el millón de kilómetros cuadrados, ¿no?
Consecuentemente, lo que digo yo, más allá de cualquier situación, creo que en el medio o en el escenario de la crítica, las personas deberían desarrollarse. Y la verdad es que esta situación, hablaba de Paul Carrasco, ¿no? Ya pasó su época, dejó de ser prefecto. Nosotros fuimos bastante duros y críticos. Sin embargo, en alguna reunión me pude encontrar con Paul Carrasco, se acercó muy educadamente, me reclamó en buenos términos que yo he sido muy duro con él. No, bueno, pero es que ese es el papel del periodista. El periodista o los medios de comunicación no estamos para alabar la gestión, ¿no? Para hacer un seguimiento de sus planes de gobierno. Aquí está el plan de gobierno del señor alcalde, que vamos a analizarlo el próximo 14 o 15, ya vamos a ver, de este mes de mayo, sus niveles de cumplimiento. Igual del prefecto, aquí está, ¿no? Tengo aquí el plan de gobierno y tengo aquí la hojita, ¿no? En donde pues fueron los temas que se impulsaron en la campaña electoral. Paul Carrasco, lógicamente, hizo un buen festival del cine. Lo que estuvo mal es que se lo haga con dinero de la prefectura de la SUAY, es decir, perjudicando la posibilidad de mejorar el tema vial. Yo le he dicho a él personalmente en un encuentro hace unos 15 días atrás, coincidimos en una invitación, y le dije, no, pero él me dijo, usted era muy duro conmigo, ¿no? Y que me dijo hasta que me equivocaba en algunas cosas. Posiblemente, sí, posiblemente. Lo que no me equivoco es que él desperdició o despilfarró mucho dinero que, siendo contado y siendo escaso en la prefectura, tenía que haberlo utilizado en mejorar la situación, por ejemplo, de vialidad, de riego que tiene la provincia de la SUAY. Consecuentemente, hizo un festival de cine que se lo perdió, era una buena vitrina. Lo único que hemos criticado, y criticamos en su momento, que se lo haga a través de una conexión con el sector privado para que financie estos eventos, ¿no? Ofreció un parque industrial y la verdad es que eso quedó en nada, ¿no? Quedó en nada, eso quedó en nada. Quedó en un proyecto que costó un montón de dinero en proyecto, en planos, en publicidad, y lógicamente eso le coloca en un prefecto fallido, ¿no? Y la verdad es que evidentemente la situación, sí, estamos de acuerdo. El tema es de que ahora, por no criticar, las autoridades en todo el país hacen lo que les da la regalada gana, ¿no? Y eso no está bien. Creo que los medios de comunicación deberíamos hacer un esfuerzo por recuperar, no insultar, porque no se trata de insultar, se trata de hacer un seguimiento. Por eso aquí están los planes de gobierno, ¿no? Entonces, aquí está el plan de gobierno del señor alcalde. Y me voy a permitir revisar hoja por hoja para ver su nivel de cumplimiento, porque yo creo que el alcalde, el prefecto, deben someterse al escrutinio público, ¿no? Y creo que los medios de comunicación estamos en esa línea. Ahora que muchos, o la mayoría, ya ni siquiera quiero criticar, se hagan los que no pasa, no sucede nada, y le hagan omisión a la oferta de campaña, ¿no? Porque yo creo que tenemos que exigir que los políticos sean más serios. Si no cumplen, vayan para su casa, ¿no? Incluso la misma Constitución, artículo 105, establece, en este caso, la revocatoria del mandato por incumplimiento. ¿Por qué no se aplica eso? ¿Por qué no se aplica eso? Porque eso yo creo que es lo que se debería aplicar para que la gente sea mucho más seria, ¿no? Consecuentemente, tenemos una ciudad. Voy a dejar, ¿no? Voy a dejar estos análisis porque yo creo que hay muchos problemas a nivel local. Yo veo que hay muchas críticas en las redes sociales. Ayer hacíamos una crítica del estado, de la situación en la que se encuentra el Cantón Cuenca, una ciudad que comienza a desbordar demasiado desorden, muchos problemas que se están generando. Consecuentemente, no hay un control de la movilidad, el tema está colapsado. En fin, por todo, ¿no? Por todo. Si nos ponemos a analizar punto por punto, las cosas no están funcionando bien en el Cantón Cuenca. Consecuentemente, la verdad es que ya tenemos que ser, como ciudadanos y como medio de comunicación, un poco más exigentes sobre lo que está pasando. Así es que necesitamos evolución en las autoridades, ¿no? Porque verles a los alcaldes estar en la lloradera de que no tengo plata, que no tengo dinero, cuando tienen las herramientas para generar dinero. Es decir, una ciudad como Cuenca, que es un ejemplo, genera. Yo creo que ya solamente falta cobrar en Cuenca el aire, pues, ¿no?
el aire que respiramos, pero aquí en Cuenca, todo, absolutamente todo, nos están cobrando, ¿no? Y el derecho de la ciudadanía y de los medios de comunicación es a reclamar para que mejoren las condiciones de la ciudad. Ahora mismo hay una situación caótica en el tema vehicular que tiene que ser motivo de solución, y lamentablemente eso no se está haciendo. Saludo a Vicente Torres, dice: los medios de comunicación deberían actuar con seriedad y objetividad, siguiendo el ejemplo, y la verdad, lastimosamente, eso no ocurre. Y claro, estamos para poner un micrófono en la rueda de prensa, hablar y hablar y hablar, y no pasa absolutamente nada. Aquí está, aquí está. El señor Palacios, el exalcalde, se enojó con el medio, porque simplemente hicimos una evaluación y a su tercer año le dijimos, y eso está en la página, que no había cumplido ni un 5% de su oferta de campaña, que era una situación más que suficiente como para que se vaya a su casa. Y de allí se molestó, se cabrió, ¿no? A propósito, a veces me reclaman que es mala palabra cabrear, no es mala palabra, ¿no? Es solamente molestarse, ¿no? Vean el diccionario, suena feo, suena duro, estoy cabreado, ¿cuántas veces decimos? ¿Sí? Todos nos cabreamos, pero no es una palabra o una palabra que posiblemente sea dura y que no se la puede expresar. Consecuentemente, este tipo de gestión, cuando hemos hablado, nosotros desde hace años estamos haciendo una evaluación con los alcaldes, no, y no vamos a dejar de hacerlo. Esto posiblemente molesta a la autoridad, molesta, porque evidentemente esto pone de manifiesto de que la situación a muchas personas les termina molestando, ¿no? Así es que, queridos amigos, en Cuenca hay dinero, hay mucho dinero en el municipio, porque repetimos, aquí pagamos todo, absolutamente todo, ¿no? Decías del aire, sí pagamos, porque hay el tema de el control del aire, y que también forma parte de esa contribución que hacemos los ciudadanos para con nuestra comarca. Y miren ustedes cómo es necesario de que los alcaldes se recapaciten, ¿no? El alcalde, el último que dio una clarinada de malestar fue el alcalde Darío Macas, que es el alcalde de Machala, que no sé si seguirá con el proyecto de utilizar $2 millones para las fiestas, mientras él mismo se queja que no le hacen las transferencias, ¿no? Y el pueblo se queja que no hay agua potable, que no hay alcantarillado en una ciudad de Machala que es bella en su entrada, ¿no? Y lógicamente en ciertos barrios que son de gente acaudalada. Pero el resto realmente es motivo de dificultad. Y utilizar $2 millones cuando en Machala, si usted va por varios sectores, ni siquiera hay agua potable, no hay alcantarillado, ¿no? Ni siquiera tienen un sistema básico para obtener agua, ¿no? Consecuentemente, la situación en Machala no es como para que el alcalde Darío Macas, que le falta porte. Señores, hay que tener porte, me refiero no a estatura física, ¿no? Hay que tener porte para ser alcalde, para ser prefecto y para ser concejal. Los concejales del Cantón Cuenca tienen una deuda larga desde hace mucho tiempo atrás. Me pregunto, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué están haciendo? Y se hace además difícil tener un contacto comunicacional para que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Ellos también tienen un plan de gobierno. Habrá que ver los niveles de cumplimiento. Pero escuchemos al alcalde de Santa Rosa, que puso también su nota, Larry Vite, ¿no? Les criticó a los alcaldes de que dejen de hacer fiesta y que utilicen el dinero para mejorar las condiciones de vida de su jurisdicción. Escuchemos qué es lo que dijo Larry Vite, tratando de aclarar de alguna manera lo que manifestó y que provocó también llamado de atención del resto de alcaldes. Un saludo para toda la familia grande que nos está observando. En este momento estamos trasladándonos a otro punto para poder verificar un tema de obras y también un tema de entrega que vamos a hacer como presidente AME. Quiero aprovechar este momento para indicarle a la ciudadanía sobre el video que posteamos nosotros o que publicamos sobre el equipo caminero que hemos adquirido en esta administración. Tengo que dejar en claro que hablo netamente de la administración del municipio de Santa Rosa, hablo netamente del alcalde de nosotros como Larry. Nosotros en ningún momento estamos direccionando hacia ningún municipio, hacia ningún tipo de administración. Y la manera de ser nuestra, la manera de tener ese criterio no es de ahora. Yo lo decía ayer en una colocación de la primera piedra, una obra de regeneración urbana que vamos a hacer en el sector de la Bahía. Nosotros hemos
En el 2019 no hicimos el tema de fiestas con recursos municipales, recién ingresaditos de alcalde. Hicimos gestiones para poder festejar las fiestas patronales de Santa Rosa ahora en agosto. 2020 yo no utilicé recursos, no hicimos fiesta y fuimos el primer municipio en el país, el primer alcalde de tomar la partida presupuestaria de fiestas para poder atender la problemática de la pandemia del COVID. 2021 la misma historia. 2022 sí hicimos fiesta. El 2023 yo no hice fiesta nuevamente por el tema de los recursos que están limitados o estaban limitados para poderlos redireccionar al tema de la obra de prevención que nos fue muy bien, el tema del fenómeno del Niño. 2024 nosotros también estamos planificando nuevamente, pero lo que hacía alusión yo, el tema de que la ciudadanía a mí me exige y me pide y hace mediático el tema de que traigamos artistas sumamente costosos, por decirlo así, con lo cual pues utilizar muchísimos recursos de parte del municipio, con lo cual pues desatendemos algunos otros sectores, ¿no? Porque no hay malla, es lo que se tiene y con eso hay que trabajar y hay que dividir para todos. Decirles, estimada familia grande, que como le digo, lo hablamos como administración del municipio de Santa Rosa, no decimos ni para otro municipio, ni para otro alcalde o alcaldesa, ni absolutamente nada. Yo hablo por mí y los alcaldes que han estado conmigo en diferentes reuniones, en Machala, en Quito, en Guayaquil, en diferentes reuniones, y cuando he tomado la palabra, ellos saben que así como nosotros exigimos el tema del pago de las asignaciones, también hemos generado responsabilidades, hemos solicitado el tema de responsabilidades. Para que ustedes puedan ver siempre, hablando con evidencias, yo les voy a postear un video mañana a las 5. El alcalde de Santa Rosa, Larry Vitte. A propósito, Santa Rosa es una zona de la provincia del Oro bastante rica, ¿no? Las camaroneras, bananeras, palma africana. Hay una importante generación de riqueza. Allá le saludamos a nuestro muy buen amigo, el arquitecto Iván Altamirano, ¿no? Iván es un personaje cuencano, carambas, que ha hecho tierra, ha hecho trabajo y ha hecho su fortuna trabajando, 30, 35 años, ¿no? Impresionante las propiedades que ha hecho en base a un gran esfuerzo y a un gran trabajo. Y contribuyen con mano de obra, con trabajo a la gente de ese sector. Consecuentemente, lo que dice el alcalde, en gran parte tiene mucha razón, ¿no? Él dice, bueno, claro, dice ahora, yo hablo, ¿no?, a título personal, ¿no? Pero ya le soltó, ya se mandó el otro día un video en donde les dijo, ya dejen de gastar. Y efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo. No es que estemos en contra de las fiestas, pero yo creo que yo concibo el alcalde como una especie de gerente de la ciudad. Y ese gerenciamiento le tiene que vincular con el sector privado. Yo creo que se pueden hacer muy buenas fiestas acudiendo al sector privado, a la empresa privada, que yo creo que van a aportar en la medida que se les presente un buen proyecto. Porque para una empresa, lógicamente, aportar para unas fiestas es también su promoción, es también una especie de compensación al aporte que hace la ciudadanía para ese sector empresarial. Así es que cambiemos el criterio, mejoremos las condiciones. Yo veo que hay municipios en donde queda para la inversión 10, 15%, ¿no? Consecuentemente, el tema tiene que ir por otro camino. Yo le criticaba y le he criticado ahora, hablando justamente de la prefectura, en los periodos que hemos visto y que se han manejado, lógicamente ha habido mucho dinero que se ha mal utilizado, ¿no? Y que, claro, yo creo que el 100% del dinero de las entidades públicas tiene que estar destinado a la obra pública, créanme, ¿no? Créanme, ¿no? Y eso también incluye el tema cultural, que debe ser además complementado con la gestión. Para eso están pues los funcionarios, no están para simplemente estar administrando lo que está presupuestado. Tienen que ir un poco más allá y eso significa justamente gestión. Saludos también a Juan Carlos Santille, ¿no?, que nos acompaña permanentemente. Así es que a trabajar. Miren que he dicho en varias ocasiones, el proceso de construcción de Cuenca se hizo con el aporte ciudadano, siempre Cuenca. Cuenca es un ejemplo en el Ecuador y creo que en América Latina de lo que aporta la ciudadanía. Repito, aquí pagamos absolutamente todo. Incluso alguien me decía, oiga, hasta del letrero que yo coloco en la puerta de mi negocio estoy pagando. Cierto es, pagamos absolutamente de todo, ¿no? Consecuentemente, lo que esperamos es un buen uso de ese recurso económico. Ya dejen de colocar tanto asesor y dejen de tener los compromisos con sus amistades para hacer de los municipios, de las prefecturas, una agencia colocadora de empleo.
Eso no está bien, y eso lo sabe muy bien el señor alcalde, sabe muy bien el señor prefecto, y lo saben muy bien los señores concejales, que son los que se benefician, ¿no?, justamente de estos recursos. Bueno, vamos con otro tema. Vamos con la madre del señor Glass. Pongo una fotito, ¿no?, la nota 6. Miren ustedes, yo decía hace un rato, admiro algo de señor Glass, ¿no?, de lo poco que se le puede admirar. Admiro su tenacidad por quererse él convencer que es un hombre honrado, ¿no? No lo es, pues, ¿no? Él es un delincuente, es un delincuente. Y admiro esa manera de fastidiar la vida. Y en esa foto ustedes le ven a la señora que tiene un papelito, es su señora madre. Llegar a nivel hasta de utilizar a la señora madre, que ya es una anciana, y ellos, lógicamente, vean allí, los que están al lado son todos parte justamente de la misma estructura del grupo de Puebla, de los que están detrás justamente de... Les explico la foto, los que están detrás de la salida. La señora madre, la que está en el centro, la que está incluso un poco sonreída, es la madre de Jorge Glass. La señora se llama Norma Espinel, que presentó una denuncia en contra del presidente Daniel Noboa, y presenta, y además presentó en contra de otros funcionarios del gobierno, ¿no?, de la canciller, de la señora Palencia, en el marco de la denuncia que el Estado, en la misma situación, ¿no?, la señora, le dieron escribiendo, por supuesto, ¿no? Yo creo que la desesperación y la persistencia del señor Glass, de él creer, ¿no? Esto yo creo que es un tema de estudio, de creer de que es perseguido político, y todos sabemos que no lo es. Los testimonios son extremadamente contundentes. Pero la señora, con el papelito que tiene allí, ¿no?, ella está acusando y está denunciando al presidente del Ecuador por violar la Embajada de México para detener a su hijo, a su querubín, Jorge Glass, a lo que el correísmo llama perseguido político. Y la verdad es que, poniéndonos en el plano de la señora, ¿no?, que ustedes le ven allí, por supuesto que madre es madre, pues, ¿no?, hijo es hijo, por más pillastre que este sea, es hijo, pues, ¿no?, y ese es el concepto. Y lógicamente la señora madre, al ver a su hijo en la cárcel, y evidentemente ver la situación de él, por más que haya cometido montones de delitos, el hijo, pues, ¿no? Y la demanda, miren ustedes, que no se hizo en Ecuador, sino en Embajada de México en España, buscando que no se dé la libertad. Le llevaron ustedes, miren ustedes, cómo esto se maneja, ¿no? Vienen, pongo los papelitos que están allí, ahí está parte de la denuncia que tiene 30 hojas, ¿no? Pero en la parte sustancial, lógicamente yo respeto a la señora madre, madre es madre, su hijo puede ser o tener cualquier tipo de situación ante la ley, pero no va a dejar de ser la madre. Y en el papel que ustedes están viendo, ¿no?, evidentemente esa es la denuncia, que se plantea en 30 páginas, y la verdad es que la tenacidad, la actitud de Jorge Glass, yo creo que sería bueno investigar o preguntar a un psicólogo, ¿no?, a un psiquiatra, qué es lo que le lleva primero a creer que él no es ladrón, ¿no?, que es un personaje, que es un perseguido político, ¿no? Porque, claro, el señor Glass, que ahora está en la cárcel de máxima seguridad, ¿no?, evidentemente él tiene una sentencia todavía por cumplir de 2 años 11 meses, de dos sentencias que se unificaron, ¿no?, que pasaron de 14 a 8 años, él le falta cumplir. Y el tema es de que la señora está demandando, si ven ahí el documentito, ¿no?, está demandando a Daniel Noboa, a Mónica Rosa, Irene Palencia. Y miren que la señora Palencia ha sido esposa de Francisco Huerta, ¿no?, ha sido la esposa. Rita Anabel Bravo Quijano, ¿no?, ministra, a ver, a la ministra de Gobierno, de la imputada Rita Anabel Bravo, que es jueza nacional, también le demanda a ella,
Acerza Zapata, comandante general, y además al imputado Jaime Vela, ¿no?, que es el comandante de la policía. Les demanda a todos ellos porque supuestamente ellos son los responsables de que su querubín esté en una cárcel, ¿no? Consecuentemente, si pasamos las dos hojas, ¿no? Ahí están las dos hojas, son parte de los abogados Olmedo y Torres, son los abogados, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Esto demuestra una vez más que esa lucha, primero, el comportamiento de Jorge Glass, por supuesto que es bastante extraño, ¿no? De seguir creyendo justamente en su inocencia, ¿no? Cuando todos los datos, y no le voto en la culpa a la fiscal y a los jueces, ¿no? Ellos están actuando, y no es que, como también dice el correísmo, están fraguando. El tema, y saco como conclusión, póngale nuevamente la foto de la señora, ¿no? Saco como conclusión, yo, por supuesto, madre es madre y respeto, y entiendo que, por supuesto, su sentimiento está direccionado a su hijo, ¿no? Que, por supuesto, para cualquier madre es entendible, debe sentir el dolor y la tristeza de ver a su hijo en una cárcel, en una situación además que se le puede complicar, porque de acuerdo, ¿no?, sin llegar a ningún tipo de apasionamientos, Jorge Glass todavía tiene mucho que responder a la justicia. Primero, tiene que cumplir una sentencia por dos procesos que determinaron que era responsable y culpable de peculado, de sobornos, de dinero recibido de mala procedencia. Y segundo, entre los juicios que se le vienen está el tema de la reconstrucción de Manabí, de la que él está ya dentro de un proceso de investigación, de una denuncia en donde hicieron mal uso al dinero de un proceso de reconstrucción fallido, de un proceso de reconstrucción que no se pudo complementar y que es dinero sagrado del pueblo ecuatoriano, que es el que entregó ese recurso económico para que se proceda a la reconstrucción de Manabí. Qué pena por la señora de Manabí, porque le están utilizando. Jorge Glass, es triste decirlo, pero es un delincuente. Es un delincuente que tiene que pagar sus penas en la cárcel, y qué pena por la señora, porque miren ustedes, yo siempre me pregunto, ¿de dónde están financiando todo esto? ¿Será que el gobierno de México está pagando esto? Porque la obsesión de López Obrador ya llega, yo diría, a una situación que es de extrema preocupación, el hecho justamente de manejarse de esa manera, de viajar la señora a México, de plantear justamente esta demanda no en territorio ecuatoriano, sino hacerlo en otro territorio, para demandar justamente la libertad de su hijo. Salgamos nomás de esto, y es parte de lo que estamos viviendo, queridos amigos. Bueno, vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros amigos, y lógicamente luego regresamos para contarles lo de Mónica Palacios también, a propósito, ¿no?, que le suspendieron, ¿no? Está furiosa doña Mónica Palacios, quien se caracterizaba por su alto nivel de agresividad, por su maltrato. ¿A quién no le maltrató Mónica Palacios, no? Y ya por allí un empleado de la Asamblea se calentó por acoso laboral, dice, ¿no? Porque de lo que conozco, dicho por un chico amigo mío que trabaja en la Asamblea, la señora es insoportable, ¿no? La señora es insoportable. La señora quiere hacer lo que le da la gana y respeta a los funcionarios, a los empleados, trata mal a la escolta presidencial de la Asamblea, trata mal al que se le pone al frente, ¿no?, como una verdadera malcriada, ¿no? Y la verdad es que ella dice que ya es una agresión que se le está haciendo a ella. Ya vamos a contarles, luego de esta pausa, para contarles más de lo que está pasando a nivel de nuestro querido país y de la ciudad de Cuenca. Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad.
cuidando el bienestar de la gente. Cuidando el medio ambiente. El agua. Lideramos la innovación minera. Porque haciendo lo correcto. El proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos. Dandy Precious Metals. De regreso con el espacio, saludos a los amigos que están en la línea de Radio y Televisión Espectáculos, siempre pendiente, siempre presente y apoyando este escenario comunicacional que hemos generado desde la ciudad de Cuenca para todo el mundo. También les saludo cordialmente a la gente que nos escucha y nos ve a través de Radio Centro en la ciudad de Gualaceo, esa hermosa comarca Gualaceo, a través de Radio Centro, su principal Lucho Guaraca. En 1410 pueden escuchar justamente esta señal, ¿no? Consecuentemente también está Radio Tropicana, Más Medios, Radio Limó y Radio Alausí. También nos pueden escuchar a través de la radio en internet en www.radionoticiascuenca.com. Bueno, vamos con la 12, vamos para hablar el tema de Mónica Palacios, ¿no? Porque me preguntan qué pasó con Mónica Palacios, aquella señorita cuencana, nieta de un gran cuencano, ¿no? Que es nuestro buen amigo, el doctor Lucho Palacios Monsalve, ¿no? Nieta de él, ¿no? Bueno, dicen que no pueden pagar los errores de uno los otros, ¿no? En este caso, pues, Mónica Palacios, que genera protagonismo en Asamblea Nacional. Primero vamos con el helicóptero, ¿no? Ayer se accidentó un helicóptero, un segundo helicóptero. Tenemos un videito, póngale por favor, porque evidentemente eso no tiene audio. Hay un helicóptero que ayer causó lamentablemente la muerte. Miren, quedó totalmente calcinado el helicóptero y las personas, dos oficiales de las Fuerzas Aéreas que fallecieron como consecuencia justamente, se llama Wilson Antonio Borges y Jean Elías Ramírez, ¿no? Fallecieron. Miren, ¿no? Lo macabro de este accidente en el sector de Santa Elena, con la muerte de los dos ciudadanos. Miren, en el helicóptero estaban llevando algunos productos de ayuda en sectores en donde no hay carretera, donde es imposible llegar, y supieron este accidente desarrollando una tarea de carácter social, ¿no? Una pena. Y la gente, miren ustedes, tuvo en definitiva que socorrer justamente a estas personas, pero ya el helicóptero quedó totalmente destruido como consecuencia justamente de este accidente lamentable que ha cobrado la víctima de estas dos personas. Bueno, ahí están unas fotografías, ese es el helicóptero, ¿no? Ese es el helicóptero que justamente fue el que se terminó accidentando, yo diría de manera lamentable, provocando este accidente, ¿no? Este no es Drup, ¿no? Ojo, no es Drup, este es otra. Los Drup están, ya conoce usted, pues, ¿no? Se cayeron tres están embodegados en calidad de chatarra. Eso todavía está pendiente, mi estimado arquitecto, ¿no? Se cobró, lo que sí se cobró es el seguro, pero que no cubre el valor exacto de los helicópteros, ¿no? Otro atraco de los revolucionarios. Ese es el helicóptero que se accidentó el día de ayer, pásenle nomás, hay una fotografía más, ahí está el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en donde en pocos días un segundo helicóptero se termina accidentando, ¿no? Y la verdad es que lo doloroso de todo esto es la muerte de los dos oficiales, de los dos pilotos, piloto y copiloto, que se movilizaban. Ahí está la explicación en donde la Armada Nacional lógicamente se lamenta por este acontecimiento. Y la verdad es que ahí están los nombres en el recinto Frutillas, perteneciente a la comuna Junta del Pacífico, parroquia Simón Bolívar, Julio Moreno, perteneciente a Santa Elena. Y ponga las fotos de los caballeritos que fallecieron, el piloto Wilson Andrés Borges Andrade y el copiloto Jean Elías Ramírez Santos. Ellos son los fallecidos, lamentablemente, el día de ayer, como consecuencia de este accidente lamentable que enluta lógicamente a los profesionales
a los pilotos todavía no se informa cuáles fueron las causas, si fue una falla mecánica o fue una falla humana, ¿no? Dicen que generalmente las fallas son humanas, ¿no? Dicen que son las causas de los accidentes. Hay un informe de Aviación Mundial. ¿Sí saben cuántas personas se movilizan en avión por todo el planeta, en avión, en helicóptero, en fin? Más de 2.500 millones de personas se movilizan en un año, ¿no? 2.500 millones de personas de la población mundial, y los niveles de siniestro, por supuesto, son más bajos. Es decir, hay más accidentes de tránsito que accidentes aéreos. Es increíble, ¿no? Es decir, más gente se muere en accidentes terrestres que en accidentes aéreos. El año anterior, si no estoy mal, tenía el dato, pero son en accidentes aéreos a nivel mundial no más de 800 personas, ¿no? Miren ustedes, y solamente en el Ecuador se mueren más de 2.000 personas en accidentes terrestres, lo que significa que hay evidentemente una situación. No, Adrián NT, no, yo no estoy culpando a su ídolo, ¿no? No, para nada, ¿no? Pero evidentemente todo ese escenario de una época en donde se hicieron malas cosas, ya sabe por dónde está, ¿no? Saludos también a Luis Manuel Naula, a Marco Junior Alvarado, me dice, y Jimmy, un pueblo súper importante a sus 200 años y más, no cuenta con una buena vía en asfalto, no se sabe hasta cuánto, y cierto, ¿no? Jimmy es un lugar precioso, ¿no? Y el tema vial es un tema que, carambas, se convierte en una deuda del Estado, porque la SUAY efectivamente le ha dado mucho a esta jurisdicción. Ahí están las imágenes lamentables del helicóptero. Vamos con Moniquita Palacios, ponga la fotografía de Mónica, ¿no? Ahí está una fotografía de esta famosa asambleísta, que además ella manifiesta ser una especie de víctima de la persecución. Yo me pregunto, ¿quién le persigue a ella, no? Y ella más bien está ya procediendo a generar una acusación que evidencia justamente, dice que ella es una víctima política, dice, ¿no? Y a quien le acusa de tirano y de misógino es al presidente Daniel Noboa, ¿no? Ya les voy a mostrar el oficio. Pero ahí está en fotografía la señorita Mónica Palacios, ¿no? Ella es cuencana, creo que su papel ha sido permanentemente de agresividad, ¿no? Porque ¿a quién no ha agredido? ¿Sí se acuerdan cómo le trató mal a la señora Mónica Palencia en asamblea, a tal punto que la ministra tuvo que salir en medio de griteríos, en medio de maltratos? Contado por un chico que es amigo mío, al que le creo totalmente, que es funcionario de la prefectura y es cuencano. Él me decía, es la mujer más insoportable que hay en la Asamblea Nacional. Creo que no hay nadie que se le compare con actitud de agresividad, con actitud de insultos, con actitud de maltrato a todos los que pueden. Se pelea con unos y con otros, incluso se pelea con sus mismos compañeros de bancada. La señora que ustedes ven en el cuadro fue motivo de una sanción. Le sancionó el CAL con un total de 60 días. Y posiblemente lo que más le duele es el sueldo. 60 días sin sueldo tendrá Mónica Palacios Zambrano, de origen cuencano. Y al día de ayer, el CAL estuvo tan, pero tan molesto, que ya dijo, hasta aquí nomás, pues ya, hasta aquí nomás con esta señora. Y la que ustedes ven, a ver, ahí está la resolución del CAL, ¿no? Esa es la resolución del CAL. Dice, el Consejo de Administración Legislativa resolvió sancionar a la legisladora Mónica Palacios con la suspensión sin remuneración por 60 días. Esta decisión se tomó luego de sustanciar los testimonios y las pruebas de cargo y de descargo, por lo cual determinó que la asambleísta cometió una falta administrativa muy grave dispuesta en el número 6, artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al haber incurrido en el comportamiento que se ajusta a la figura de acoso laboral. A este pobre muchacho, me contaba el amigo mío, que le trataba, ¿cómo se le puede calificar, no? No quiero tratar o hacer alguna utilización, pero de la peor manera, ¿no? Que le trataba mal,
con HSPs y con todo lo que ustedes quieran. Es decir, una agresividad única a este pobre muchacho. Emilio Flor Zambrano se llama, ¿no? Emilio Flor Zambrano. Cal adoptó esta resolución luego de conocer la denuncia que presentó el funcionario Emilio Flor Zambrano, y en mérito a los argumentos presentados durante la sustentación del procedimiento disciplinario correspondiente, conforme a lo dispuesto a la LOF, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el numeral 6 del artículo 76, tiene la sanción de 60 días. Créanme que me da risa, ¿no? Me da risa porque evidentemente no logró. A ver, en la votación, para que ustedes conozcan, votó por la sanción el presidente del CAL, Henry Kronfle, votó también por la sanción Kenner Recalde, el segundo vicepresidente, votó Alex Castillo, este creo que es de Construye, no es de Construye, es de, a ver, ya me voy a acordar, ¿no? Estuvo Mato Belle, el asambleísta de la SOY, también es del CAL, es también de ADN, y otro social cristiano, Aicaturri, ¿no? Es Fernando Aicaturri, también del Partido Social Cristiano. 5 votos sancionaron. Quienes pusieron el grito en el cielo y también perseguida política, dijeron, Esther Cuesta, la del pañuelito, ¿no? La que se cree la madre de mayo para llorar por el maltrato a Jorgito Glass, y no puede ser de otra manera, Viviana Veloz, dice, ¿no? Entre ellas se cuidan. Él, póngale el siguiente cuadro. Lógicamente, inmediatamente, Revolución Ciudadana dice que es violencia de género, ¿no? Oye, la violencia de esta señora, ¿no? No le trató de una dureza increíble, con una agresividad única, a la señora Mónica Palencia. Hace algunas semanas atrás le gritó, le puso las manos en la cara y le trató a tal punto que la señora Mónica Palencia, para evitar tener ese tipo de confrontación, abandonó la Asamblea Nacional. Incluso sus compañeros le pedían que baje la guardia, que se calle, y la señora, como es incontrolable, lo que determinó es que la ministra salva. ¿Acaso esta señora, que ahora habla de violencia política de género, no le dijo ladrón al señor Lazo? No, no le agredió, no le estoy defendiendo a Lazo, pero decir a un presidente ladrón y ahora decir misógino, ¿no? Tratarle como le está tratando el presidente de la República, me parece grave. En ese comunicado, miren cómo son los revolucionarios. Y allí sí, señor, que me puso por aquí, la culpa es de Correa, sí tiene la culpa por poner ese tipo de elementos, ¿no? Por poner gente como Roberto Cuero, como la Paola Cabezas, como Viviana Veloz. Ese es el grupo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Esos supuestamente los padres de la patria. Bueno, violencia de género. En la reunión del Consejo Administrativo de CAL, nuestra compañera Mónica Palacios fue sancionada con la suspensión de 60 días por un supuesto acoso laboral que no le han podido probar. Es decir, la palabra del muchacho Emilio Flor Zambrano no vale, pues entonces, ¿no? No le han podido probar. Entonces, es la palabra de Mónica Palacios contra la del denunciante de acoso laboral, ¿no? Y la verdad es que ha vulnerado el procedimiento parlamentario, la ley y toda la lógica. La denuncia presentada por un colaborador de la bancada de ADN le trata en cuerpo entero que el gobierno machista y misógino. Por Dios santo, miren ustedes, es vergonzoso lo que están diciendo, cuyos ataques están dirigidos a mujeres políticas utilizando a terceros para mentir, y que lamentablemente en este caso tuvieron cabida y respaldo del presidente de la Asamblea. Ahora ya están peleados con, decían que Henry Kronfle era el presidente y de él en la Asamblea, ahora dicen que ya no vale, ¿no? Que es un viejo decrépito, que ya no sirve absolutamente para nada. Porque todo eso dicen, no publican, pero todo eso dicen, ¿no? Argumentando la ilegalidad de los hechos y mocionaron el archivo de la queja, sin embargo no alcanzaron los votos. Rechazamos contundentemente lo ocurrido, que además siente un precedente nefasto en el legislativo y que pretende silenciar las voces firmes y de la legisladora de la Revolución Ciudadana, que es una altanera, que es una persona que lo único que hace es insultar, y ahora dice que es acoso laboral, que no es acoso laboral, que es una persecución política, ¿no? Y que es violencia política de género la que están haciendo. Ponga la siguiente. Porque esta señora, que es una cotorra, porque no hay otra palabra, ¿no? Que no, miren una foto ahí, ya está molesta, ¿no? Ya le pongo en blanco y negro la fotografía. Pongo la siguiente. Ahí está, ahora se queja ella, ¿no? Pero miren el nivel de agresividad que tiene esta señorita, ¿no? Porque resulta que ella sí puede insultar, puede agredir. Aquí no ha insultado,
¿A quién ha insultado? ¿No? ¿Acaso no ha sido de una actitud, de una prepotencia, de una actitud de insultos cuando pide el micrófono? Es cuestión de revisar. Ustedes encuentren todo el material que quieren en el YouTube. Pongan Asamblea Nacional y pongan los discursos de la señorita, si no es simplemente un discurso de insultos en donde no queda nadie bien parado. Y miren el oficio, miren lo que dice este oficio, ¿no? Dice, comunicado a la ciudadanía, la tiranía y la misoginia, ¿no?, de Daniel Noboa. El acuerdo político entre Daniel Noboa y Henry, a ver, ya se pelearon, ¿no? Ahora ya Henry Klonfe, porque dijo, porque tiene lógica, si va un funcionario como este señor Flor, dice, aquí están las pruebas, me está denunciando, ¿no?, de que me está tratando mal, y que tiene además testigos. El tema es que la gente no habla, ¿no?, por temor, porque quiere, tiene el miedo de perder un puesto, ahí hay persecución también en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, ¿no?, ahora resulta que Henry Klonfe ha colaborado, ha cobrado vida. Soy la primera víctima política. Usted no es una víctima política. Usted es una persona que no está capacitada para ejercer una función que está destinada a gente capaz, a gente con formación académica, a gente con ética, a gente con principios, a gente con conocimiento de la política, a gente que busca el bienestar del país. Usted no está en esa línea. No ha sido capaz de presentar una sola ley que fortalezca al Estado ecuatoriano. Usted se fue a insultar y al ganar un salario que no le corresponde porque no está generando una atención adecuada en beneficio del país. Dice, he sido suspendida 60 días por el Consejo Administrativo y Legislativo a través de una maniobra ilegal e ilegítima. El oficialismo utilizó a un funcionario legislativo para denunciarme por supuesto acoso laboral, pese a que nunca trabajé, contacté o conocí a dicho servidor público quien ocupó el puesto de asistente en del asambleísta de ADN, Valentina Centeno. El 14 de abril de 2023 fue agredida por dicho asistente legislativo. También muestre pues, que le ha agredido, ¿no? Y el mismo que intentó arrebatarme de manera violenta el micrófono. Usted se cogía el micrófono cuando le daba la gana, ¿no? Usted le cogía el micrófono y suspendía, incluso a los presidentes de la asamblea cogía el micrófono, prendía y hablaba lo que le daba la gana. Algunos tenían que apagar para que no siga hablando, ¿no? Es decir, era tierra de nadie la Asamblea Nacional para la señorita. Dice, las argucias persistieron y el administrador de la Asamblea Nacional incumplió con el informe de talento humano, archivando mi causa. Lo sorprendente es que después de la denuncia, este funcionario fue premiado. Pasó de asistente a de asesor a la bancada legislativa de Daniel Noboa. Estas leguleyadas habrían sido planificadas por Noboa, acatadas por Klonfe y legitimadas por miembros del CAL, por el apoyo acucioso de la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno. Es decir, ella es un ángel, ¿no? Ella no ha hecho absolutamente nada. Ella es la perseguida política, ¿no? Y la verdad es que es vergonzoso lo que está pasando. Repito, fue sancionada con 60 días, ¿no?, que no podrá estar en buena hora para la Asamblea, para que no tengan una persona que solamente cuando abre la boca destila odio, insulta, agrede, y a cambio no quiere que le digan absolutamente nada. Bien sancionada, señores del CAL, ¿no?, al margen de que sus compañeras estuvieron en contra, tanto, no puede ser de otra manera. ¿Qué pueden esperar de Viviana Veloz? ¿Qué pueden esperar de Esther, la madre de Mayo, ecuatoriana, la madre de Mayo, Esther Cuesta, ¿no? Ella es la madre de Mayo, de Jorge Glass, ¿no? La mamacita de Jorge Glass, ¿no? Entonces ahora ella se pone un pañuelo, sale a gritar, a clamar, en medio de que se le burlan. Los propios compañeros se le terminan burlando porque es una payasada la que está haciendo, ¿no? Consecuentemente, ella ha sido sancionada con los votos de Henry Klonfe, Kenner Recalde, ¿no?, Alex Cedillo, Diego Matovelle y Jorge Aicaturri, ¿no?, del Partido Social Cristiano. Se hizo justicia, simplemente, personajes. Entonces al señor que mencione ya culpa de Correa, porque salen nuevamente los fanáticos, que generalmente son troles, ¿no?, culpa de Correa, claro que es culpa de él, pues, por poner a un nivel tan pobre, tan paupérrimo de parlamentarios, ¿no? ¿Qué puede usted, queridos amigos, esperar de la señorita Mónica Palacios? Ya mismo le demandan de pronto que le estoy haciendo un acoso, ¿no? Consecuentemente, ¿qué puede esperar usted de esta señorita, que es una vergüenza en el Parlamento? ¿Qué puede usted esperar de Roberto Cuero, pues, ¿no? ¿Qué puede usted esperar de Paola Cabezas, ¿no?
¿Qué puede usted esperar de todo este grupo de parlamentarios que además hacen una de Viviana Veloz, ¿no? De Esther Cuesta, ¿no? Que no saben dónde están paradas y que los ecuatorianos estamos pagándole más de $6,000 de sueldo para que hagan el ridículo y para que estén conspirando en contra del país. Y la verdad es que ya estamos cansados de ello. Y los responsables son los partidos políticos. Y el partido político es Correa, no es la Revolución Ciudadana, es Correa el que dice, te vas vos, te vas vos, te vas te vos. Aquí tenemos una vergüenza de parlamentarios, ¿no? Porque el señor Leonardo Renato Berresueto es una vergüenza para la provincia de La Suay, ¿no? Tipo así, ¿cómo puede ejercer función de representatividad para La Suay? La señora Mabel Rojas, que es la otra parlamentaria que el pueblo equivocadamente elige, la provincia de La Suay, que ha tenido verdaderos personajes en la asamblea, porque cuando uno revisa hablar de parlamentarios, voy a comenzar con un sacerdote, ¿no? Julio Matovelle fue parlamentario, una eminencia en el Ecuador, ¿no? El padre Julio Matovelle, ¿no? ¿Quieren hablar de más? El presidente o expresidente Luis Cordero, el expresidente Antonio Borrero, el expresidente de la República, que también formó parte, Gonzalo Córdoba Rivera, parlamentario. ¿Quieren más? ¿No? Hay sacerdotes, Miguel León Garrido, exrector de la universidad, ¿no? De Cañar, Juan Bautista Vázquez, ¿no? Es decir, han representado Norato Vázquez, Federico Malo, Benigno Malo, todos los nombres que ustedes ven en el Centro Histórico fueron parlamentarios para ver ahora esta mediocridad de gente con la más pobre preparación, ¿no? Que llega a la Asamblea Nacional y que lo único que va a ganar es un sueldo y a generar más caos en perjuicio de nuestro país. Ya basta, ¿no? Ya basta de situaciones de esta naturaleza. Tenemos que recuperar el país para bien, para cumplir la ley, para que tengamos a los mejores hombres en los parlamentos, en los municipios, en las alcaldías, en los consejos cantonales, en las prefecturas. Ya basta de tanta improvisación, ¿no? Carambas, ya esto se convierte en una vergüenza en un país que podría ser o tener el nivel de cualquier país europeo y no tener a personajes de esta naturaleza que lo único que hacen es hacer daños. Hagámoslo más, ¿no? Ya me pasó las iras. Bueno, vamos con Luisa González, nota 11, ¿no? Para que vean cómo funcionan los revolucionarios, ¿no? Ayer Luisa González, sí saben dónde estuvo, ¿no? Adrián TN, pues ponga siquiera cómo se llama, pues no sea cobarde, ¿no? Este insultador. Hay vergüenza de periodista, hay vergüenza de periodística. Escriban bien por lo menos, pues vaya a la escuela, ¿no? Para que se refiera a este medio, ¿no? Y la verdad es que estos deben ser troles seguramente, ¿no? Porque no hay otro, debe estar por allí detrás de la máquina algún empleado de Lloreda, algún empleado, ¿de quién más, no? De Leonardo Renato, algún empleado, ampliaducho de esos deben estar allí, ¿no? Porque eso, así se manejan ellos, ¿no? Ponen Adrián TN, no sea cobarde, ponga su nombre, pues, ¿no? Y venga acá si quiere, yo le entrevisto y dígame por qué el gobierno revolucionario fue el mejor de la historia de este país, porque ustedes se jactan de ello, ¿no? Y la verdad es que me estaba enamorando de Moniquita, ponen aquí, son de broma, también es bueno eso, ¿no? Pero bueno, doña Luisa González, ¿no? ¿Cómo es ella? ¿No? Que está aspirando a ser nuevamente candidata a la presidencia. Cuidado, cuidado, no se vaya a decepcionar, ¿no? Porque todo nace desde Bélgica, ¿no? Luisa González ayer estuvo en Santo Domingo de los Áchilas y resulta, ¿no?, que ya se peleó con el alcalde de esa jurisdicción que se llama Wilson Erazo. Wilson Erazo es el alcalde de Santo Domingo e hizo una alianza de su movimiento cantonal con la Revolución Ciudadana. Resulta que Wilson Erazo dijo, hasta aquí nomás, me retiro, consecuentemente, no sigo más con la Revolución Ciudadana, porque evidentemente las razones sobran, dice él, ¿no? O dijo en alguna entrevista. Ayer aparece Luisa González justamente para manifestar su incomodidad por la decisión de el correísmo o Revolución Ciudadana se va desgranando, ¿no? Se va desgranando. Ustedes ven que ya no hace mucho acto de presencia
los fieles defensores, sino son solamente los troles, los que se esconden detrás de una computadora para insultar, para agredir a quienes ellos evidentemente siguen generando ese intento de querer posesionar una organización delictiva como es el correísmo, ¿no? Consecuentemente, esto ha generado ya la molestia de la señora Luisa González. Ayer Luisa González se molestó con el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, que dijo: yo no quiero ser más revolucionario. Hasta aquí nomás llego y yo no estoy o no comparto con lo que hacen estos caballeros. Y Luisa González, que es la presidente o presidenta de la Revolución Ciudadana, dijo lo siguiente el día de ayer con respecto al alcalde de Santo Domingo, que tomó distancia del movimiento revolucionario. Señor Wilson Erazo se ha apartado de los preceptos que formó esa alianza, que son la verdad, la transparencia, la honestidad con sus votantes, que lleven a cumplir el plan de gobierno de la alcaldía. Es que este bloque de concejales da un paso al costado y nos declaramos en oposición a las propuestas que sean contrarias a las necesidades del pueblo ecuatoriano, al haber llamado a votar sí en una consulta innecesaria. Las preguntas en materia de seguridad ya constan en la Asamblea Nacional y ya se están tramitando, porque los militares ya están trabajando en conjunto con la Policía Nacional, así que nos engañaron y se gastaron 62 millones de dólares de forma innecesaria. Y sin embargo, el señor Wilson Erazo, en un cálculo electoral personal y particular, apoya que se precarice a los trabajadores cuando ha sido una insignia, una lucha de la Revolución Ciudadana, las condiciones dignas de trabajo, el empleo justo, el salario justo, la estabilidad laboral. Y por eso se rompe esa alianza y aquí, santodomingueños queridos, van a encontrar concejales que cumplan con su rol de fiscalizar y de trabajar por sus necesidades en todo aquello que sea apoyar las necesidades de los barrios, de cumplir con el plan de gobierno que ustedes votaron en las urnas para la alcaldía. Van a encontrar nuestro apoyo, pero en todo aquello que sea solo dar migajas y no los derechos de nuestra población, van a encontrar la oposición a traficar con los derechos de los santodomingueños y de los ecuatorianos. Y vamos a trabajar por ustedes, con ustedes, junto a nuestra gente, junto a nuestra militancia y a nuestros concejales. Muchas gracias. Me da pena verle a esta señora, me da pena. ¿De qué preceptos está hablando? ¿No? Que el pueblo, que el servicio a la colectividad. ¿Cuáles son sus preceptos? Para mí sus preceptos son la corrupción, la narcopolítica, el insulto, la agresión, el nepotismo, ¿no? El tema de los preceptos de sacar a los delincuentes en calidad de refugiados. Sus preceptos son el saqueo, esos son los preceptos de esta organización narcodelictiva, ¿no? Que todavía sigue vigente, pero que se va desgranando. Yo no le veo a la señora, ¿qué tiene que ver ella, no? Ella ya se enfada porque el alcalde de Santo Domingo de los Áchiras dice: ya no voy más, ¿no? Ya no voy más. Cierto que yo llegué haciendo una alianza con mi movimiento local. Llegué a ser alcalde, pero hasta aquí nomás, pues, ¿no? No puedo seguir siendo parte de los preceptos. ¿Qué preceptos tienen ustedes? Ustedes no tienen calidad ética ni moral para hablar, ¿no? Ustedes han hecho daño. Usted mismo, señora Luisa González, tiene glosas de la Contraloría General del Estado. Usted utilizaba el avión de la Presidencia de la República como taxi, ¿no? Esos son los preceptos que ustedes están defendiendo, ¿no? Consecuentemente, la señora a su estilo se destapa. Y la verdad es que me parece que es hasta una actitud hasta vergonzosa el papel que está cumpliendo. Entonces, como se están desgranando, ojo, doña Luisa, ¿no? Si está creyendo que usted va a ser la candidata, pensará dos veces, ¿no? Porque luego le vamos a escuchar que sus preceptos también van a cambiar. Sus preceptos van a ser ya con otro tipo de criterios con respecto a la revolución. Si no, pregúnteles a algunos que sus preceptos también se fueron al suelo. Pregúntele a Carlos Rabascal, ¿no? Que también tenía los preceptos suyos, ¿no? Resulta que ahora ya no tienen los mismos preceptos. Y pregunte a muchos que evidentemente han sido utilizados, han sido manoseados y han sido realmente en función de una actitud, como bien dice Gloria, de cinismo puro, ¿no? Porque hay que ser cínico para hablar de preceptos, de honorabilidad, de ética, de trabajo para el pueblo, ¿no? Mire usted, ¿no? Usted
inicialmente es la precandidata a la presidencia de la República. Pero ojo, ¿no? Ojo, ¿no? Correa no le va a poner a usted. Le voy 100-1 que no lo va a poner de candidata. Así es que no se esté desgañando o no se esté desgañotando, perdón, ¿no? No se esté enfureciendo, que más bien le van a salir arrugas, ¿no? Porque todavía está guapetona, ¿no? Le van a salir arrugas de las iras que le van a dar como consecuencia de que está defendiendo lo indefendible, ¿no? Lo que ustedes han hecho es indefendible, ¿no? Haberle saqueado al país, haberle endeudado al país como lo han hecho, haber convertido al Estado en guarida y en escenario para los que ahora son refugiados y que cometieron delitos. ¿O acaso me va a decir que Carlos Pareja y Anuncel es un santo? ¿Me va a decir que el mismo Correa es un santo? ¿Que Jorge Glass es un santo? ¿Que Lenín Moreno, que también es de ustedes y que ahora le han desechado de tal manera, es de ustedes? Fue dos veces su vicepresidente. Ya se olvidaron, ahora le dicen, ¿no? Que es el que dañó la revolución ciudadana, el traicionero, le dice, ¿no? Antes era Lenincito, mi amor, Lenincito, le decía a usted, ¿no? Le abrazaba en la silla de ruedas. Ahora, así son ustedes. Esos son los preceptos que ustedes tienen, ¿no? Los preceptos de tener a gente que solamente destila odio, que quiere hacer daño y que ahora van tras la cabeza, ¿sí saben de quién? De la Fiscal General de la Nación. Esa es la cabeza que ustedes quieren en este momento. Así es que no vengan con estas actitudes de cinismo, estas actitudes que ya lo único que han hecho es generar enojo. El político no puede ser así. El político tiene que ser sencillo, el político tiene que ser maduro, tiene que ser inteligente, tiene que ser una persona que soporte la crítica, que no se ponga en ese plano de placeras, ¿no? Parece esa lucha, con todo el respeto que se merecen, cuando en el mercado se pelean por un puesto, ¿no? Se lanzan los tomates, se lanzan las cebollas, eso parecen ustedes, ¿no? Eso es lo que demuestran. Y la verdad es que el pueblo tiene que comenzar a reaccionar. Quienes nos representen en cualquier instancia tienen que ser gente humilde, gente preparada, gente que no tenga antecedentes penales. Ustedes hablan de preceptos. Señora, ustedes han convertido las embajadas en refugio para delincuentes, ¿no? Ustedes tienen como carta de presentación a los que están refugiados en México, ¿no? Tienen como referente al señor Walter Solís, ¿ah? Tienen como referente a Viterio Igualinga, tienen como referente a Ricardo Patiño, al preso señor Glass, al que está prófugo en Bélgica, ¿no? Tienen a Carlos Pareja y a Anuncel, tienen a una cantidad impresionante de gente cuyos nombres están ya guardados en los archivos de la historia del Ecuador. Tienen como referente, como precepto referencial, a Walter Solís, les decía, que tiene dos sentencias, a los hermanitos Alvarado, ¿no?, que están resollando también desde el exterior. Ramiro González también es su referente, ¿no?, que es prófugo de la justicia y está escondido en el Perú. ¿Acaso referente es Carlos Ochoa, ese bocón periodista que fue a cambiar un texto y que también tiene orden de captura? Referente de ustedes es María de los Ángeles Duarte, digo yo. Referente es Viviana Bonilla, también con orden de captura. Es referente Cristian Viteri, asambleísta con orden de captura. Su contralor también es referente, Carlos Poli. ¿Ah? Es referente para ustedes Pedrito Delgado, que se fue al matrimonio del hijo y fue haciendo una serie de daños al país. Es referente Nilsen Arias, que también está preso. Pedro Merizalde, Ronnie Aliaga es referente de ustedes, me pregunto yo, y así podemos seguir mencionando un montón que todavía no les cae la cárcel, ¿no? Es referente el señor que fue ministro del deporte, Raúl Carrión. Yo les hago acuerdo porque la gente tiene la tendencia a olvidarse, ¿no? Así es que podemos seguir hablando del comecheques, de los que manejaron las hidroeléctricas. Doña Soledad, buen día. Ahora yo veo que han aparecido, ¿no? Están apareciendo en las redes sociales para tratar, y la verdad es que es peligroso. Estos deberían estar en la cárcel, ¿no? En la roca deberían estar todos. Porque ahora se han dado la tarea de desprestigiar al país. La Gabriela Rivadeneira, el señor Patiño, el señor Edwin Jarrín,
Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga. Es un referente Pepe Serrano para ustedes. Es un referente Pepe Serrano. Alguien que me diga lo contrario, ¿no? Galo Mora es un referente para ustedes. El ex Pueblo Nuevo, ¿no? Es un referente para ustedes, que le hicieron diplomático en medio de todo el esquema, cómo se manejaban. Tania Pauker es referente de ustedes. Vaya, la ex prefecta de Pichincha, Leonida, el ex prefecto Leonidas Moreno. Es decir, hay una lista, no solamente de nombres, hay una lista de, y hay otros, ¿no? Alex Bravo, los que están, hay una señora Sáenz que también está en México, porque hay algunos que no se han hecho notar y otros que todavía caminan plácidos, ¿no? Plácidos por las calles, pero claro, bien tapados con una gorra, con cubrebocas que se manifiestan y caminan por las calles, como carambas teniendo vergüenza, exalcaldes que son una vergüenza, ¿no? Todos son parte de esa podredumbre, ¿no? De ese albañal al que le convirtieron a nuestro territorio ecuatoriano. Así es que vayamos reaccionando, insulten nomás, ¿no? Porque ustedes son parte justamente de solapar y de tapar a la delincuencia que tanto daño le han hecho justamente a nuestro país. Bueno, vamos con otros temas, como vuela el tiempo, ¿no? Vamos con Ramiro Vela, ¿no? Nota número 7. Ramiro Vela es un periodista parlamentario por la provincia de Tungurahua. El señor ingeniero, ¿qué más era? Capitán, creo que era, Juan Zapata, que también fue una vergüenza en la administración anterior, estuvo de ministro del Interior, estuvo en el COE, tenía que haberse presentado a la Asamblea Nacional para una interpelación, ¿no? Para, sobre todo, ya censurarle, ¿no? Es decir, él tenía que llegar ya con la censura lista, ¿no? No se fue, no asistió a la Asamblea Nacional. Les dijo, yo para qué me voy a ir, digo yo, ¿no? Imaginariamente les dijo, yo para qué me voy a ir, y bueno, me van a sancionar, ¿no? Me van a suspender los derechos ciudadanos por 2 años. Escuchemos a Ramiro Vela, que es uno de los, yo diría, rescatables parlamentarios, vive mucho de su experiencia como periodista para tener una buena imagen, más bien dicho, una buena panorámica de lo que pasa en el país. Escuchemos a Ramiro Vela, que a propósito es el único asambleísta de Centro Democrático. Se va, al parecer, a desencadenar que este juicio termine dentro del día. Bueno, sí, ya está establecido los plazos. En la sesión anterior de la Comisión de Fiscalización se había generado ya los tiempos necesarios. Lamentablemente, el señor interpelado, el exministro del Interior, el coronel Juan Zapata, no ha presentado absolutamente ningún documento, no ha presentado ninguna prueba de descargo, tampoco ha presentado una lista de comparecientes, y eso ha hecho que prácticamente el inicio del juicio sea en rebeldía. Sin embargo, no quiere decir que eso se va a cortar en tiempos, porque hay que generar un debido proceso con un cronograma que ya está aprobado, que prácticamente llega, me parece, hasta el 18 de mayo. ¿Pero cómo procede allí, asambleísta, si él no descarga nada? ¿De oficio tiene que actuar y no tiene que funcionar? Correcto, de oficio debemos actuar porque hay un cronograma establecido. Hay que recordar que ya pasó algo parecido con Santos Alvite. Él inicialmente se dio por comunicado, recibió el documento, pero luego dijo que no estaba de acuerdo con el juicio, que era ilegal. No vino en todo el proceso. Todo el proceso de sustanciación, que es la primera parte del juicio político que se da dentro de la comisión, el señor Santos Alvite no vino. Apareció al final con un documento y decidió presentarse en el juicio político dentro del pleno, pero en el proceso prácticamente Santos Alvite no apareció, no mandó documentos de descargo, ni tampoco llamó a comparecientes. Es decir, solo para ratificar, no acorta los tiempos de esto, es decir, no tendremos un juicio a la fiscal, que es el que viene más pronto de lo que se esperaba. Es la pregunta que me han hecho absolutamente todos los medios. No se acorta porque hay un cronograma preestablecido. Es más, hoy me decían, si ya está, que no va a venir y se lo va a juzgar en rebeldía, debería ya el día de mañana anunciar un informe diciendo que se sugiere la censura. No es así. Hay un debido proceso. Ramiro Vela, ¿no? Pero yo creo que están perdiendo el tiempo, ¿no? A ver, yo creo que los ministros y los funcionarios públicos deberían acudir en el momento necesario, ¿no?
aunque a veces dicen que se abusa mucho de esta figura de tener que llevar a una comparecencia. Yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Tienen las autoridades que tener una comparecencia, pero tiene que ser manejada de la mejor manera. ¿Para qué le están llevando a Juan Zapata? ¿No? Él dice, no me voy, pues igual me van a sancionar, ¿no? Le van a sancionar por no asistir, por rebeldía. Igual, le tuvieron al ya mayorcito, Fernando Santos Álvite, ex ministro de Energía, sentado, bostezando, muriéndose de frío, hasta cansado, porque ya es una persona mayor. ¿Y en qué terminó? Igual, le terminaron censurando, ¿no? Consecuentemente, el señor Santos Álvite, que además ya no va a aspirar a tener ningún tipo de cargo público, ¿no? Ya es un hombre además jubilado que aceptó esta designación en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Es perder el tiempo. Consecuentemente ya pues, no sé si la ley o el estamento que maneja la Asamblea Nacional determine justamente de que tiene necesariamente que someterse a un enjuiciamiento político en donde le terminan insultando. Yo creo que si estuviera en la situación de Zapata tampoco me iría, ¿no? Para que me estén insultando unos 30, ya, pues hagan lo que les dé la gana, diría, ¿no? Sanciónenme, ya, hagan lo que establezca la ley. Pero no me voy a someter a que, evidentemente, lo que pasó con Fernando Santos, que, carambas, de una manera poco inteligente, irreverente, diría yo, le dijeron hasta de lo que se va a morir, ¿no? Le insultaron tanto y finalmente le terminaron igualmente censurando, ya no destituyendo porque dejó de ser ministro. Cuando hay temas en la Asamblea mucho más importantes, ¿no? Temas importantes. ¿Ya estarán trabajando en el tema de la consulta popular? Me pregunto yo, ¿no? ¿Qué es un dolor a propósito para los que ya sabemos que se haya el pueblo pronunciado a favor de 9 de las 11 preguntas en favor de fortalecer el tema de la seguridad a nivel de nuestro país? Mientras tanto, otros que también reclaman es el presidente de la UNE, que es otra entidad que debe entrar en un proceso de revisión, de análisis, de recapacitar el papel que está cumpliendo. La UNE, ¿no?, está preocupada de muchas cosas y qué está proponiendo para mejorar la mediocre educación que tenemos en el Ecuador. Creo que somos parte ya de una generación que posiblemente tuvo en su escuela muchas más exigencias. Yo me acuerdo haberme formado en Escuela de los Hermanos Cristianos, en donde las exigencias de los señores, profesores y de quienes son los hermanos de los eran padres también los hermanos cristianos, daban clase, eran con exigencias bastante altas, ¿no? Bastante altas. Es decir, miren ustedes que me acuerdo perfectamente, eran dos fechas o dos horarios de clases, de la mañana hasta las 12, salíamos a almorzar, claro, vivíamos en una cuenca donde caminar 4 cuadras era más que suficiente para ir a comer, regresamos a las 2 de la tarde a clase y a las 4:30 estábamos libres. Pero nos mandaban una buena cantidad de deberes, ¿no? Igual pasamos por la Escuela Honorato Vázquez, en donde habían profesores de un nivel, el famoso Porotito León, el Poroto Morales, ¿no? El señor Morales, ¿no? Gran profesor en aquella época. Señor Rosales, señor Muñoz, gente que hacía un papel increíble en el proceso de educación y de formación complementaria a lo que nos enseñaban en la casa. Ya de eso ya no hay. Pero escuchemos al señor Andrés Quispe, que es el nuevo presidente de la UNE. La queja que da, dice, de la emergencia en educación. Comentemos un poco sobre ese tema, pero escuchemos a Andrés Quispe. Educadores entregó el 11 de abril la propuesta que nos solicitó el gobierno de manera global y total respecto a lo que significa declarar en emergencia la educación. Sin embargo, próximos a iniciar este 6 de mayo clases en el régimen Costa y Galápagos, el gobierno no ha oficializado, no ha constituido la mesa para debatir las problemáticas que hay en educación. Solo un ministerio ha enviado hasta el momento su delegado de los 5 ministerios que el gobierno se comprometió para establecer la mesa de educación en emergencia. Sin embargo, la problemática es bastante preocupante en el nuevo año lectivo 2024-2025 que va a iniciar en el régimen Costa
y Galápagos. Queremos señalar que por propios datos del Ministerio de Educación son más de 4.000 planteles educativos que se vieron amenazados por el fenómeno del Niño. Sin embargo, en este listado oficial del Ministerio de Educación no estaban contemplados los planteles educativos de la Amazonía, y hoy vemos cómo planteles de Napo y de otras provincias de la Amazonía se encuentran suspendidas las clases producto de las inundaciones o movimientos de tierra en este sector. Pero también la Fiscalía General del Estado ha hecho ya su labor y ha determinado los casos de los docentes que están amenazados por delitos de intimidación, extorsión, lo que se conoce como vacuna, e incluso por robos y violencia de carácter psicológico. Ninguna de estas respuestas ha dado el Estado o el gobierno, y varios de los maestros y las maestras amenazadas van a retornar en este nuevo año lectivo del régimen Costa a los mismos planteles y territorios donde les amenazaron o les están extorsionando. A eso se suma que de las investigaciones realizadas por la Unión Nacional de Educadores, durante este año lectivo que va a empezar, aproximadamente 70.000 niños y niñas no volverán a las aulas por diferentes motivos, sobre todo relacionados a la pobreza y a los contextos de violencia que están tomados los espacios educativos. Es preocupante que cada año lectivo crezca el número de jóvenes, de niños y niñas que dejan las aulas por estos motivos. El año lectivo anterior, 2023-2024, fueron 64.000 estudiantes que no retornaron. Ahora esa cifra crece a 70.000 en el año lectivo que va a iniciar en el régimen Costa y Galápagos. Pero también queremos expresar que no se ha convocado a los concursos de mérito y oposición como señala la Ley Orgánica de Educación. Un dato preocupante es el documento enviado el 30 de abril por la actual ministra, en donde se señala que a pesar que el Ministerio de Educación, mediante documento 0031, ha solicitado ya al Ministerio de Finanzas los recursos económicos para el proceso de ascenso para más de 15.000 maestros y maestras. El Ministerio de Finanzas, entendemos, no ha dado respuesta, y por eso también iniciamos un año lectivo con falta de docentes, sin la ejecución de los derechos del magisterio como es ascenso, recategorización y los procesos de escalafonamiento que ya llevan suspendidos por más de 3 años. Así no se construye una nueva escuela, así no se construye una educación de calidad. Por eso la Unión Nacional de Educadores le emplaza al gobierno a que cumpla con la mesa de educación y que la misma esté presidida por la actual ministra de Educación, que ha entrado ya en funciones, Alegría Crespo. Pero también hacemos un llamado a la sociedad ecuatoriana a estar pendiente de la problemática educativa que se está reflejando en niños y niñas que salen del país, en niños y niñas que están siendo reclutados en calidad de sicarios o que están engrosando las filas del trabajo infantil. Lo que está sucediendo en educación es bastante preocupante, y por eso la UNE señala que en el caso de no establecerse la mesa para debatir educación en emergencia, la Unión Nacional de Educadores se verá obligada a reactivar las movilizaciones en todo el país frente a esta... El señor se llama Andrés Quispe, ¿no? Me tiene bloqueado a propósito, ¿no? Por algún comentario que hice hace algún tiempo atrás. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar el Ecuador si solamente se reclama, ¿no? Están queriendo reclasificación, dinero. El tema es complicado. Él dice, hay 70.000 niños que no van a clase por la pobreza. Cierto es eso, cierto es eso. Hay pobreza, ¿no? Allí también, ¿qué están haciendo padres de familia? ¿Qué están haciendo de alguna manera también los municipios? En un país como el Ecuador, en las condiciones en las que están, no hay como solamente sentarse a criticar. Hay que ir buscando soluciones, ¿no? Hay que ir buscando soluciones, ¿no? El mismo señor Quispe, el que está en contra del retiro de los subsidios, está en contra de la minería, está en contra de la extracción petrolera, está en contra de todo, ¿no? Y al mismo tiempo exige. Todo se soluciona, señor Quispe, con dinero, y el Estado no tiene, porque, repito, las fuentes de ingreso solamente en este momento están en manos
de lo que paga el pueblo ecuatoriano a través de los impuestos. Señor Quispe, debería exigir, por ejemplo, que se reactiven o que cambien las administraciones de las empresas públicas para que generen ingresos, ¿no? Para que generen ingresos. Me encantaría, qué sé yo, que la CNT tenga superávit, que tenga utilidades y que esas utilidades vayan para la educación, por ejemplo. Una propuesta así, ¿no? Pero no. Como funcionan de mal en peor las empresas, más bien es el Estado tiene que poner el dinero para subsanar el déficit con la que se manejen. ¿Por qué no habla de los subsidios, ¿no? Me encantaría escuchar al presidente de la UNE, sí, conversemos, dialoguemos, generemos, en este caso, ideas en las que también estén presentes los padres de familia, esté presente el ministerio, estén presentes los maestros con más alto nivel y representatividad y madurez en beneficio de la educación. Nuestra educación, casi de eso no se habla, es paupérrima. Estamos reclamando dinero, estamos reclamando que las escuelas están en malas condiciones. Todo eso es parte justamente de un proceso que tiene que ser analizado a fondo, ¿no? Yo veía ayer unas imágenes en un canal de televisión en donde los pupitres, la infraestructura está hecho pedazos. ¿No será también que un profesor, un director de una escuela ayuda a dar un poco de mantenimiento, a preservar, a mantener que la escuela no se dañe? Yo fui estudiante del colegio Benigno Malo, no desfilé a propósito, ¿no? Veo que han desfilado mucha gente, pero estudiante Benigno Malo, ¿no? Nos obligaban, escuchen esto, y algunos que fueron beninistas deben acordarse, a que cuidemos nuestro pupitre. Es decir, nos daban la numeración del pupitre y esa era el motivo de un cuidado. Habían compañeritos que eran malos, iban rayando, ¿no? Pero el responsable del pupitre tenía que cuidarlo y tenía que, además, limpiar ese daño que se había hecho por parte de algún compañero que era un poco malvado, ¿no? Pero estábamos a la final del año lectivo, a ver, su pupitre, vaya nomás, ¿no? Si el pupitre estaba dañado, llámela a su papá, mandaban la esquela a que vaya y arregle y que se haga cargo de los arreglos de los pupitres. Entonces, yo veía el otro día en el colegio Fray Vicente Solano, en un costado, amontonados, arrumados los pupitres, ¿no? Dañados, como consecuencia del maltrato que también dan los estudiantes. Entonces, hablemos en serio, ¿no? No se está generando la educación de responsabilidad, ¿no? Además, hay ciertas leyes, hay códigos de la niñez y la adolescencia que están generando malestar en los profesores. Eso no dice el señor Quispe, porque no dice. Los profesores también nos sentimos agredidos por parte de los alumnos con la venia de los padres de familia, ¿no? Porque no dice eso también, ¿no? Que ahora a un niño no hay cómo llamarle la atención porque le van a traumatizar y enseguida se queja y le botan al profesor. Eso está pasando en educación, ¿por qué no dice eso? Ahora, el tema es de una ligereza increíble con la complicidad de los padres de familia que se terminan convirtiendo, perdona que sea grotesco, en alcahuetes de los muchachos, ¿no? El muchacho comete una infracción, papá me quiso pegar y va con la queja y le termina maltratando. Y en los particulares, porque yo hablo la verdad, para no perder al alumno, le permiten el maltrato al profesor. Vayan y averigüen qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la realidad es otra. Tiene que haber más, señor Quispe, tiene que haber más defensa para su profesor. No para que violente al niño, por supuesto, no estoy hablando de eso, ¿no? Porque ustedes tampoco han hecho nada sobre los niños que han sido motivo de violación, de acoso sexual, de maltrato, ¿no? Hay un montón de casos, cientos de casos de abuso sexual a niños. De eso tampoco están hablando, ¿por qué no habla de eso, no? Entonces, si quiere más dinero, también hable, diga, oiga, eliminemos, porque yo creo que, y me gusta hablar en función a lo que uno vive, ¿no? La experiencia de uno es la que el Estado tiene que manejar, así de simple. Yo tengo que vivir en función a mis ingresos, porque si vivo más allá de mis ingresos, me complico la vida y luego termino justamente en situación precaria, tengo que cometer endeudamientos, para mantener una situación y a veces hablemos hasta de un estatus en lo que tiene que ver a mi forma de vida. Entonces, yo creo que el Estado tiene que ser austero como es la madre de familia. Hablo de las madres de familia que todavía manejan un presupuesto que es manejado al centavo justamente para no tener problemas a futuro.
Entonces eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y lamentablemente aquí no decimos nada, porque el señor Quispe no dice, a ver, propongo la eliminación de los subsidios de los combustibles, ¿no? Porque esa es una desgracia para el país. El año anterior, 3.300 millones en subsidio a los combustibles. Nosotros pagamos el subsidio a los que tienen dinero, como Estado, y eso no está bien. El que tiene un carro tiene una situación mejor que otros ciudadanos, es decir, mejor situación que el que utiliza un bus, por ejemplo, ¿no? Entonces, señor, que pase en el carro, que pague lo que cuesta la gasolina, pues, y aprenda también a ahorrar, ¿no? Entonces, 3.300, estamos subsidiando a los ricos, ¿no? A los que tienen carros de alta gama, a esos estamos subsidiando. Y no me parece correcto, pues, ¿no? ¿No? Estamos subsidiando a quienes tienen la posibilidad de tener hasta 3 o 4 carros. ¿Ustedes creen que hay derecho a eso? Entonces ya abramos los ojos y hablamos de una situación real. Señor Quispe, eso debe criticar, ¿no? Debe decir que el 40%, a ver, 40% de la población tiene el 65% del parque automotor. Diga eso, ¿no? Hay gente que tiene 3, 4 vehículos. Y que tenga, pues, ¿no? Pero también pague el consumo correcto, porque ese dinero de los subsidios, de los combustibles, es el dinero que le falta para lo que usted se está quejando, que hay 70 mil niños que no pueden ir a la escuela por la pobreza, ¿sí, no? También veamos otra cosa, señor Quispe, hay más de 80 mil alumnos venezolanos en el Ecuador, pues, ¿no? Solamente en el Azuay hay 13 o 14 mil alumnos en las escuelas de la provincia del Azuay, hijos de venezolanos. Es decir, no vayan a actuar o creer que es una postura xenofóbica, pero los ecuatorianos estamos pagando la educación de gente extranjera, ¿no? Y no estamos pagando a nuestros niños. Entonces, también hablemos de eso. ¿Por qué no habla de eso, no? Porque tiene simpatía con Maduro, posiblemente, o porque también es progresista, digo yo. ¿Por qué no habla de los subsidios también al sector eléctrico? Porque no me parece que el Estado deba seguir subsidiando electricidad a empresas grandes, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que subsidiar a las atuneras, a los camaroneros? ¿Por qué tiene que subsidiar, no? A varias empresas que a cuenta que están haciendo actividad productiva, le están subsidiando. Me parece un pecado eso, ¿no? Me parece un pecado que demos bonos a los que son supuestamente gente sin trabajo, pero que también representan a una población joven que debería ser emprendedor, que debería estar trabajando en algo, carambas, ¿no? Yo veo gente valiosa que, carambas, se da modos, así sea sacando unos hot dogs, unos sándwiches, sacan unos dulces a vender, ¿no? Sacan papas fritas, yo veo chicos y chicas que venden canguí, ¿no? Es decir, no se hacen problemas en vender para poder solucionar la vida. Y estamos entregando 1.300 millones en bonos cuando eso debe ser selectivo, ¿no? Aquí hay gente en la calle que vive en la más absoluta pobreza y les damos de comer a los presos, ¿no? Sin que hagan absolutamente nada, ¿no? Estamos patas arriba en este país. Yo creo que hay que ir cambiando. Así es que, señor Quispe, critique también eso, ¿no? Critique que estamos subsidiando el tema eléctrico, que está, no estamos, ¿por qué la electricidad está en malas condiciones? Porque estamos subsidiando, ¿no? Porque se subsidia, porque se debe cobrar exactamente lo que cuesta. Yo creo en esa economía, ¿no? Si algo vale un dólar, valga un dólar, no 80, sobre todo servicios del Estado. ¿Por qué? ¿No? Que valga. Y esto de todo gratis es un tema que nos ha hecho demasiado daño y que ya no podemos seguir soportando, ¿no? Es decir, nos duele pagar la gasolina, nos duele pagar el agua potable, nos duele pagar la electricidad, pero no nos quejamos cuando hay que pagar la pizza que subió de precio o cuando subió la Coca-Cola de precio. Ahí sí no decimos absolutamente nada, ¿no? Consecuentemente, si subió el trago, tampoco nos quejamos. O subió la cerveza, que a propósito sí sube, pues, ¿no? Y ha subido. Nadie dice, ha subido la cerveza, reclamamos, hagamos una movilización en contra de los que han subido la cerveza. Nadie dice eso, ¿no? Entonces, seamos también partidarios de un país que tiene que ir en movimiento en función a su real capacidad. No, consecuentemente, cuando tengamos una economía real, el país va a funcionar de mejor manera. Bueno, termino el espacio, el chico, ¿cómo se llama? Francisco Barreiro saldrá, entiendo que ya ha salido, ha pagado los 20 mil dólares, se estaban quejando que se han demorado en sacarlo, ha habido algún problema de trámite. Pero el chico Barreiro tendrá medidas sustitutivas cuando fue acusado justamente por parte de un funcionario de pedirle parte de su sueldo. Habrá que ver qué es lo que hace, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que viene. Estamos
a 276 días de las elecciones, es decir, 9 meses, 2 días para las elecciones en el Ecuador. Mañana o estos días podemos hablar ya de las potenciales precandidaturas para las elecciones. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, en esta jornada. Gracias a los medios que evidentemente se unen a esta cruzada comunicacional, Radio Televisión Espectáculo, Radio Tropicana, Radio Centro de la ciudad de Gualaceo, en 1410, que también a través de su principal nos está retransmitiendo nuestra señal. Y demás medios, más medios, está Radio Lucir, Radio Limón, que ha sido parte justamente de esta comunicación que llegamos hasta ustedes. Gracias, que tengan un buen día. Y disculparán si ha habido alguna cosa demasiado dura o alguna equivocación de pronto que es involuntaria. Que tengan una buena jornada, muy buenos días. Un país en desarrollo promueve diversidad, generando ingresos y oportunidad. En Loma Larga trabajamos con la comunidad, con transparencia, respeto y equidad. Cuidando el bienestar de la gente, cuidando el medio ambiente, el agua. Lideramos la innovación minera, porque haciendo lo correcto, el proyecto minero Loma Larga es sinónimo de progreso y crecimiento. Somos Loma Larga. Progresemos juntos, Dandy Precious Metals.